Buenas noches. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Hubiéramos querido tener mucho más gente, pero bueno, con la gente que está es suficiente porque es gente muy buena. Entonces, no necesitamos mucho más que toda esta gente tan buena que está acá. De parte del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CIGDE, de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, la bienvenida, el deseo de que pasemos un rato, por un lado, entretenido, pero sobre todo académicamente provechoso, intelectualmente provechoso, con motivo de la presentación que vamos a hacer el día de hoy de este informe de investigación trabajado por nuestros compañeros sociólogos, investigadores de nuestro centro, que son aquí a mi izquierda, Julio Solís y Paulo Cotto Murillo. Yo quisiera solo hacer una introducción breve y no, espero no gastar mucho tiempo en esa introducción, pero sí quisiera resaltar mi satisfacción por el trabajo de Julio y de Paulo, y conjuntamente con el trabajo de Julio y de Paulo, mi satisfacción con el trabajo del programa de que ellos son parte dentro de nuestro centro, el que llamamos Procultura, que es un programa coordinado por doña Cinia Zúñiga, y del que forman parte también un par de compañeros que están por ahí sentados, que son Juan Antonio y César. Pero en particular, pues resaltar, a mí personalmente me resultó muy satisfactorio leer el trabajo de Julio y de Paulo. Creo que es un trabajo valioso desde diversos puntos de vista. Por un lado, hay por parte de estos dos compañeros un esfuerzo de teorización interesante. Eso a mí me parece de la mayor importancia. Yo creo que la investigación en ciencias sociales, para elevar su nivel, para hacer una investigación que pueda, ojalá, llegar a codearse a nivel internacional con la investigación de avanzada en América Latina y en el mundo, pues debe tener un sustento teórico sólido, fuerte, ¿verdad? Y yo creo que de parte de Julio y de Paulo hubo un esfuerzo grande y en términos generales me parece que bien logrado por entrar en la discusión teórica alrededor de esta temática de la convivencia y las prácticas en la ciudad, en el contexto urbano, toda esta temática de la cultura urbana, ¿verdad? Hay ahí, como les digo, y en ese sentido invito a que lean el informe. Por el momento no está disponible, pero dentro de algún tiempo, cuando ellos terminen de hacerle los últimos ajustes, será colocado en la página web de nuestro centro, y entonces pues yo les invitaría a que ustedes lo lean. Hay ahí, como les digo, un esfuerzo de teorización interesante, valioso. Hay un trabajo de campo muy, muy fuerte, muy grande, de mucho detalle, de mucha meticulosidad, que ellos realizaron tanto en Barrio Escalante como en Barrio Cristo Rey, dos barrios de características contrastadas, ¿verdad? Un barrio de tradición oligárquica, que posiblemente ya ha venido a menos, ya probablemente no es el barrio en que viven las actuales oligarquías de Costa Rica, los sectores económicamente más fuertes de Costa Rica posiblemente ya no viven ahí, probablemente hoy es más un barrio de clase media alta o algo por el estilo, pero sí tiene toda una tradición aristocrática a sus espaldas, una tradición oligárquica, ¿verdad? Y por otro lado, un barrio de tradición obrera, que es un barrio de características muy, digámoslo así, de barriada popular, de ese tipo de barriada que en el imaginario dominante tiende a ser estigmatizado como si fueran barrios violentos, llenos de problemas sociales, de drogas, etcétera, cosas de ese tipo, pero que esencialmente es un barrio de tradición obrera, que hoy también es un barrio donde concurre una importante cantidad de población migrante, ¿verdad? Entonces hay todo un trabajo de campo, tanto digamos desarrollado siguiendo metodologías cuantitativas como metodologías cualitativas. Un trabajo interpretativo de mucho detalle, de mucha meticulosidad, para poder entender las prácticas cotidianas, las formas de convivencia en los barrios, los espacios
sociales, los espacios ahí en los barrios, los espacios de convivencia en los barrios, pero también los barrios, estos dos barrios insertos en el contexto más amplio de la ciudad de San José, pero incluso también descendiendo en algunas otras partes del trabajo a la vida cotidiana de las familias, de las personas que viven en uno y otro barrio, ¿verdad? Esa cotidianidad que se vive distinta en uno y en el otro, que es distinta según que sea mujeres o sean hombres, eso también se visibiliza en el trabajo, que también es distinta cuando se trata de personas migrantes, ¿verdad? Lo cual también se considera en el trabajo. Entonces, me parece a mí es un trabajo muy valioso, yo me siento muy contento, muy satisfecho, seguramente puede ser mejor, cualquier investigación de este tipo siempre podrá ser mejor de lo que es, pero es, me parece a mí, un buen trabajo. Yo en ese sentido, pues aparte de expresar mi satisfacción, yo felicito a Paulo y felicito a Julio por el trabajo realizado. Me parece que van por buen camino, ellos van a seguir trabajando este tema urbano en nuestro centro y pues como punto de arranque me parece que ha sido un excelente punto de arranque. Tendremos una presentación de 15 minutos, perdón, de 30 minutos entre Julio y Paulo, ellos se repartirán los 30 minutos de presentación. Posteriormente tendremos dos comentarios que deseablemente serían también de 15 minutos cada uno, que van a ser realizados por las dos personas aquí al lado, a mi lado derecho, al lado izquierdo de ustedes, que son el arquitecto Sebastián Orozco, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y la investigadora doctora Rocibel Víquez, investigadora del sitio. Que luego yo los voy a presentar a ellos, a ella y a él con un poquito más de detalle. Por el momento le daríamos la palabra a Julio y a Paulo para que nos presenten su trabajo. Ustedes verán cómo distribuyen el tiempo entre ustedes. Ahí vamos a socarle. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que lo primero es un agradecimiento por haber logrado esta investigación y porque mucha gente ha colaborado en ella, tanto compañeros del Centro de Investigación como estudiantes del UNED, que han logrado también el desempeño y las metodologías y que hayamos logrado esto. Bueno, básicamente esta investigación se centra, es un estudio sobre prácticas cotidianas, representaciones y proyecciones de los habitantes de los barrios que señaló Luis Paulino en el corte 2011-2013. Vamos a ponerle bastante porque vamos a tratar de compactar la presentación de las evidencias con algunos elementos conceptuales de un informe que es bastante largo, entonces no vamos a presentar todo, lo que presentamos nos parece lo más significativo. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre el objeto de investigación y los dilemas analíticos sobre los cuales se organiza esta presentación. Bueno, la convivencia urbana, este concepto nosotros lo estructuramos a través de tres niveles de análisis, podríamos decir que estos que están en azul arriba. Primero tenemos una problematización en el informe sobre la estructura política de la ciudad. Nos preocupa un elemento importante, que es diría Carrión, es la coyuntura política de la ciudad en un momento en el que hay una lucha por una urbe comercial frente al derecho a la ciudad, es decir, una ciudad comercial enfocada en el orden público y en el ordenamiento territorial sin la preocupación de lo que piensen los habitantes. Mientras nosotros tratamos de asumir desde un enfoque de convivencia y también rompiendo un poco con la lógica de las políticas de convivencia que tienen todo un ordenamiento, enfocarnos hacia el derecho a la ciudad, que sería una perspectiva crítica en relación al espacio. Y aquí brincamos a la dimensión del centro en el que empezamos a girar el concepto de convivencia urbana hacia un nivel analítico. ¿Qué significa eso? El uso del concepto de espacio social y lo enfocamos en algo que le llaman la trialéctica del espacio de Lefebvre, que también fortalece Harvey, en tres niveles de análisis, que es lo vivido, lo percibido y lo representado, que además a nosotros nos ayudó para la construcción de la metodología. En este caso, hacemos una discusión en el documento importante sobre la relación entre un enfoque marxista para el estudio de la ciudad y la vida cotidiana y un enfoque fenomenológico para estudiar la estructura de la vida cotidiana. Pueden parecer de grandes distancias los enfoques teóricos epistemológicos, pero si leen el informe hay ciertos ligámenes, sobre todo en la relación de la estructura de la vida cotidiana y la intersubjetividad, más fina la fenomenología y el marxismo que va a escalas mayores de la ciudad, con dos conceptos, el de praxis y el de prácticas. Finalmente, ya a nivel operativo, hacemos
un estudio sobre las dinámicas de reproducción de la vida cotidiana en los barrios. Aquí es donde nuestro objeto de investigación se convierte en algo operativo e instrumental. Nos enfocamos en el estudio en la ciudad, en el uso e intercambio del tiempo y en el uso y apropiación del espacio, y entre los vecinos con lo que es la vecindad y la participación. Estas dos pelotitas que están ahí reunidas son las dimensiones de análisis que nosotros luego operativizamos para estudiar la convivencia urbana. El uso e intercambio del tiempo, nos enfocamos en la organización, ritmos y reproducción de los ciclos temporales de los vecinos en la vida cotidiana. En el uso y apropiación del espacio nos enfocamos en espacios públicos, espacios de ocio, espacios internos, externos, desplazamientos y la vida de barrio. Las vinculaciones vecinales nos enfocamos en las relaciones de cercanía, confianza, vecindad, conflictos y conflictos en la habitación del espacio. Participación y organización, que es la última dimensión, y vemos acciones tendientes a lo colectivo y formas de asociación local o asociacionismo. En cuanto al diseño metodológico, Paulo les va a hacer la presentación. Como decía Julio, yo voy a abocarme a escribir un poco en qué consistió la estrategia metodológica o todo el componente metodológico de investigación. En principio, el objetivo general planteó determinar la convivencia urbana entre los pobladores de Barrio Escalante y Barrio Cristo Rey por medio de prácticas cotidianas y las representaciones que tiene sobre el uso del espacio, el uso del tiempo, la vecindad y la participación. A partir de esto se derivaron tres objetivos específicos que se pueden también visualizar o ver como componentes. El primero fue diagnosticar cuáles son las condiciones sociohistóricas y demográficas de los barrios estudiados mediante un estudio exploratorio de las condiciones de vida de las poblaciones en general. Un segundo componente que buscó delimitar la representación y las proyecciones de los vecinos alrededor de las categorías, perdón, de los elementos que Julio había mencionado, el tema del uso, la apropiación del espacio, el uso y el intercambio del tiempo, la vecindad y la participación. Y un tercer componente, bueno, objetivo específico, que versó sobre el tema de comprobar cuáles eran las prácticas cotidianas propias de estos espacios alrededor de estos mismos elementos, el uso, la apropiación del espacio, el uso y el intercambio del tiempo, la vecindad y la participación. Esto, el estudio que planteamos era un estudio comparativo, un estudio de casos. Trabajamos con dos casos básicos, Barrio Escalante y Barrio Cristo Rey, a los cuales comparamos por medio de indicadores y categorías. Nos preocupó, evidentemente, centrarnos en visualizar y palpar el elemento cultural de la vida cotidiana en la ciudad, pero principalmente en los barrios, ¿verdad? Porque son unidades que están insertas dentro de este espacio obra que se llama ciudad. Para ello, triangulamos, recogimos información por medio de técnicas, de un enfoque cuanti o quali, lo que se llama enfoque mixto, pero además de esto habría un tercer componente de triangulación que es exactamente lo que es el cuerpo analítico, el marco teórico básicamente, que nos supone o nos ayuda también a poder trabajar con los datos en la empiria recuperada a partir del trabajo de campo. A partir de esto se plantea un diagnóstico por el cual se utilizaron fuentes secundarias, primarias, el trabajo de representaciones y proyecciones se aplicó en entrevistas y mesas estructuradas, que se empezaron a codificar o se utilizaron en programas Atlas T y el análisis hermenéutico para, como proceso de codificación. Finalmente, las prácticas cotidianas, construimos una encuesta de convivencia urbana, para lo cual usamos el programa de CPCS para organizar y sistematizar la información, y como proceso posterior, posterior en el tiempo, a estas primeras técnicas utilizadas para hacer el trabajo de campo, incorporamos unidades geoestadísticas mínimas para poder localizar los datos estadísticos justos en el espacio geográfico de los barrios. A partir de aquí también se pensó y se realizó finalmente la creación de un índice de convivencia urbana que vino a reflejar de una u otra forma, de forma sintética y de forma, estadística con el dato, todo lo que se vino trabajando en el recorrido de la investigación y que se verá más adelante. Este mapa básicamente lo que nos muestra son las dos unidades barriales, Barrio Cristo Rey y Barrio Escalante, dentro de lo que es el casco central de San José. Son dos unidades barriales que están a menos de un kilómetro del centro histórico de la ciudad de San José, lo que es toda la avenida central. Y bueno, ahora lo que toca es básicamente entrar al tema de las evidencias, de los hallazgos principales, y bueno, en este momento empieza Julio con el trabajo. Vamos, como nosotros sacamos esas dimensiones, en esas dimensiones enfocamos el análisis de lo que dijo Pablo, la triangulación de la información. En el primer momento nos dedicamos al estudio del uso y la apropiación del espacio. Esto es como la parte de la conformación del espacio. Lo que hacemos es, como tenemos comparaciones, las comparaciones las hicimos a nivel estadístico, claramente así era como podíamos comparar variables. A nivel de los casos hacíamos el análisis de la evidencia más significativa o de proyecciones.
En la apropiación del espacio, estas son como las evidencias o los, a las, digamos, a las que llegamos a partir de lo que vimos, entre las entrevistas y los datos. A escala de la ciudad central, ver los espacios interbarriales que reflejan la desigualdad de la zona sur frente a la zona noroeste. Es decir, Cristo Rey se conforma en una parte de la ciudad en el que está Barrio Los Ángeles, Cáritas, Barrio Cuba, Sagrada Familia, Bajatillo, San Sebastián, que van creando una lógica similar, hasta podríamos decir demográfica, de estilo de vida. Mientras vemos que en Escalante y el Distrito del Carmen hay una tendencia que obviamente conforma varias zonas que son de la California, Aranjuez, y que rodean ciertos estilos de vida, por lo que podríamos generalizar un poquito estas evidencias para ver que las condiciones de la convivencia son parecidas en esas zonas, se comparten espacios y diversos elementos. Dentro de la apropiación del espacio vimos que hay un detrimento del espacio público y enfocado también en nuevos espacios comerciales. Esto significa que los malls asumen una jerarquía importante en la vida cotidiana y esta percepción es común a los dos barrios. La apropiación del espacio barrial, según lo que observamos, viene en detrimento de la centralidad del vehículo y se fortalece con el peatón y la bicicleta. De hecho, en los dos barrios que son céntricos, es decir, están muy cerca del centro de San José, bueno, ahora lo vamos a ver, tal vez en barrio Cristo Rey la gente camina más que en Escalante por la diferencia, obviamente, de acceso. Ya haciendo las comparaciones en los barrios, en barrio Cristo Rey las evidencias o lo que nos dicen, lo primero que emerge es una historia de abandono y deterioro institucional, la emergencia del rol de un actor religioso como son las obras del Espíritu Santo, que literalmente se convirtió en un punto central del barrio, con viveros, escuelas, centro de cuido, soda, en fin, un montón de servicios más. Los espacios de ocio y organizacionales cerrados en los barrios, es decir, encontramos que cuando estamos estudiando lo que son los espacios públicos y los lugares comunes de relación y reconocimiento de los vecinos, estos están cerrados. Desaparición de clubes de barrio. Bueno, dentro del informe hay una historia interesante sobre la desaparición del club de fútbol, es decir, existía un equipo en Cristo Rey importante que tenía hasta sus glorias y todo, pero que ha desaparecido en el tiempo. Y cómo ha desaparecido tanto a nivel de la organización, de aunque sea de crear el equipo, como el hecho de que la Asociación Cantonal de Deportes tenga que asumir las competencias de administración de las infraestructuras de los lugares. Hay una narrativa de la segregación e invisibilización por parte de los pobladores. Ellos observan o sienten que están segregados claramente y además discriminados. Tienen un temor en la apropiación del espacio. Esto tiene que ver con las cuestiones de seguridad e inseguridad. No caminan, sienten ciertas zonas como lugares inseguros. Es un espacio hacinado, ellos mismos lo dicen, donde domina la privación de los espacios públicos y las áreas verdes que son inexistentes. Se camina más, hay más gente en las calles, haciendo importante el espacio exterior, claramente, no tienen espacios de ocio, no tienen áreas verdes, no tienen donde la acera y la calle es su espacio donde se relaciona ahí. En Barrio Escalante, la diferencia está en altas expectativas de planificación. ¿Y por qué? Porque tienen el rol de un actor fundamental, que es la Asociación de Vecinos de Barrio Escalante. Esta Asociación de Vecinos de Barrio Escalante ha tenido presupuesto municipal y presupuesto porque funcionan como una sociedad anónima y han hecho acupunturas urbanas, reciclaje. Los que han pasado por Barrio Escalante saben que ahora tienen una zona gastronómica y han hecho una nomenclatura urbana. Si bien tienen pocos espacios públicos de ocio, sí se observan amplios espacios comerciales. Esto evidencia la capacidad de acceso, es decir, aunque sea un barrio que no tenga muchos espacios de ocio o áreas verdes, aunque tienen un parque, ellos asumen otros roles. Se percibe un deterioro que viene del centro hacia afuera con la presión de los servicios y los comercios y hay un proceso de resistencia de los vecinos ante el despoblamiento. Voy socándole porque si no, no. Nosotros no solo vemos el elemento de apropiación como algo virtuoso, sino que también hacemos un análisis sobre lo negativo, sobre lo que puede poner en crítica esta apropiación del espacio. Y en este caso, entonces, investigamos el conflicto y la lucha en el espacio, segregación, invisibilización y discriminación. Observamos, por ejemplo, que hay conflictos entre el espacio íntimo y familiar de una sociedad conservadora como la nuestra frente a la relación del espacio público barrial. Se observó que quienes tienen mayor tiempo de vivir en los barrios perciben como extrañas a las personas que entran con el tiempo a sus barrios. Estos prejuicios se cruzan con temas de migración, violencia, estigmatización social, segregación, criminalización, hasta perspectivas o narrativas de desorden social. En Escalante, las zonas negativas son comerciales y condominios. Claramente los vecinos están en resistencia ante la presión comercial y no, a pesar de todo, no son un barrio tan segregado, no son cerrados, entonces no les gustan proyectaban que no les gustaban los condominios cerrados.
En el caso de Cristo Rey, serían las gradas. De hecho, al interno de los barrios, y estos barrios que son empobrecidos o han sido estigmatizados, se crean subzonas donde ellos discriminan a lo interno otras zonas del barrio, y eso nosotros en el informe lo planteamos. Es una ciudad cada vez más capitalista, en donde el disfrute no deviene de lo público, sino del consumo. Lo que pasa en Escalante, tienen altas capacidades y expectativas para poder decir, sí, podemos planificar o vivir la ciudad, a diferencia de Cristo Rey. Dilemas de la seguridad, básicamente en Cristo Rey, lotes baldíos, terrenos abandonados y bodegas. La población separa ciertos espacios que son significativos, esto que les estaba diciendo, otros que no les pertenecen por situaciones de criminalización, temor al otro y segregación real. Se proyectó que el barrio se ha convertido en una zona de paso y de cuarterías, se plantea en la investigación, en las evidencias. En Barrio Escalante, por ejemplo, de los dilemas, la inexistencia del mobiliario urbano necesario para las actividades de reunión y participación como algo importante, y hay una mirada que toma la distancia a los otros, o sea, una percepción negativa de los movimientos dentro de los espacios. Como Barrio Escalante se ha convertido en una zona gastronómica, hay bares y hay ciertos elementos de tránsito, los vecinos originarios ponen en duda el hecho de que hayan personas extrañas invadiendo su barrio, a tal punto que en una entrevista un vecino nos dijo, bueno, sería buenísimo ponerle una tapia a todo el barrio y así viviríamos mejores, pero bueno, no se puede. Bueno, aquí se envejeció, el barrio murió, por ejemplo, ese es otro elemento importante. La transición demográfica y el paso del envejecimiento y la muerte de los vecinos ha ido limitando el uso del espacio. La decadencia del espacio vivido frente a los lugares de uso común que se encontraban y que van mermando por este elemento de envejecimiento y de muerte de la de la población. Y otro elemento importante, que los hijos de estas generaciones migraban, entonces han ido dejando al barrio vacío. O llegar a hacer entrevistas a casas en las que salían viejitos o salía la empleada, que ese era un caso típico. Bueno, estos son como las evidencias a las que llegamos en cuanto a la conformación del espacio. La dimensión que continúa sería la de vinculaciones vecinales. En las vinculaciones vecinales, de nuevo, hacemos un análisis sobre la condición virtuosa, sobre las capacidades que tienen los espacios para crear identidad, pero a la vez hacemos un análisis del conflicto en las relaciones vecinales. La vecindad, sobre nuestro análisis, es fortalecida por el espacio habitacional barrial, limitada por individuación, envejecimiento, transición y presión comercial. Esto es lo que sucede en los dos barrios. Hay ciertos comportamientos de resistencia en los dos barrios sobre el rápido proceso de urbanización. Prefieren vivir en barrios habitacionales y evaden zonas mixtas, aunque esto es profundamente contradictorio, pues en los dos barrios viven en zonas mixtas, pero los vecinos dicen que ellos quisieran vivir solo en un barrio. Entonces es como esa identidad costarricense cultural de querer vivir en zonas habitacionales fuera de la ciudad, aún en el centro de la ciudad. De nuevo, vamos a la comparación de los barrios. Barrio Cristo Rey es un barrio viejo, pero tiene un elemento, todavía cierta población de 3 hasta 4 generaciones se mantiene en el barrio. Hay una importante migración hacia afuera y hacia adentro, y hay una desconfianza frente a la entrada de nuevos vecinos. Estos nuevos vecinos se articulan con algo que nosotros analizamos, que son las narrativas de xenofobia que al final se plantean. Hasta cierto punto se mantiene una cooperación cotidiana. Por ejemplo, en la narrativa nosotros encontramos que todavía decían, bueno, yo le digo al vecino que le pegue un ojo a la casa, o dejo que le cuide el chiquito, o que me cuiden las llaves. Encontramos que el reconocimiento es mayor y se presupone una confianza, amor, de red de apoyo mutuo. Todavía ese elemento de vecindad cercana, de colaboración, se encuentra en Cristo Rey. En caso de alguna necesidad, claramente el contexto de privación que tienen estos lugares evidencia que tienen necesidad del otro, tienen necesidad hasta de que les colaboren con, no sé, con algo, comida. Bueno, hay una entrevista muy fuerte, pero eso pueden leer lo que tiene que ver con esta cuestión de la necesidad. Permanece una percepción positiva de los vecinos del barrio como fuerza de cohesión, pero tiene un contraste, y es eso con lo que ellos tienen que vivir cotidianamente, que son el problema de drogas, que lo ven como algo negativo, y el problema de migración, que se proyectan como negativo y hasta cierto punto como no elementos no vecinales, como elementos externos sobre los que ellos luchan. Este es el caso de Barrio Cristo Rey. En el caso de Barrio Escalante nos topamos con una condición bastante interesante, porque el barrio construye una confianza diferenciada que además va a afectar lo que ahora Pablo les va a presentar, que es la participación. Encontramos que hay una característica de lo que denominamos homofilia. Los vecinos de Barrio Escalante no se relacionan mucho entre ellos y prefieren ser distantes, pero presuponen que sus asociados vecinos son de alto ingreso, son educados,
son blancos claramente por la cuestión de desigualdades, en fin, tiene un montón de elementos que presuponen que hay vínculos similares. El conocimiento de los vecinos ya no es tan directo, sino indirecto, no se buscan vínculos fuertes. En las evidencias no utilizan el calificativo de confianza, jamás, sino de relaciones amistosas o de cercanía, como con cualquier anónimo, con cualquiera de nosotros. La buena vecindad también pasa por el principio de respeto de la individualidad, no del colectivo, sino del derecho a yo estar distante, pero bueno, confío en vos, pero no me hables mucho. Las propiedades son grandes y se han construido también para levantar una vida familiar íntima y autosuficiente de esa vida comunal colectiva. Los nuevos vecinos o hijos de los viejos vecinos que han quedado tratan de resistir todavía con ese estilo de vida, pero con nuevas condiciones, entrada de vecinos, entrada de comercios, etcétera. La entrada de nuevos vecinos se manifiesta en las tipologías sobre variables de propiedad y en la apropiación de las viviendas, que también encontramos un elemento particular. En Escalante hay un tipo de repoblamiento. Hay un repoblamiento que implica vecinos jóvenes, alquilando, educados, profesionales. En cuanto a la parte más negativa donde metemos el elemento de conflictos vecinales, en Barrio Cristo Rey la categoría de conflicto no es solo un conflicto interpersonal, apela a escala de la ciudad. El conflicto deviene o viene del sentimiento de desprotección institucional al que han vivido o en el que han estado durante toda su historia. Los conflictos particulares que ya son más concretos, que se estudiaron en la encuesta, son por ruidos de los vecinos, de las iglesias evangélicas, que también han surgido muchas en la zona. Las drogas son una discusión central del conflicto, los daños a los espacios públicos y la violencia intrafamiliar. La narrativa de la droga se proyecta con efectos negativos en las vinculaciones. Como lo pusimos ahora, en resistencia, los vecinos buscan cohesión significativa dentro de ellos como buenos vecinos, pero se tienen que enfrentar con esta cuestión de la droga que parece más como una narrativa que como una realidad y arruina la confianza, dirían ellos. Entre más se conocen los vecinos, esto es cuantitativo, hay mayor percepción de conflictos. Emergen narrativas xenofóbicas en el establecimiento de las representaciones sobre las poblaciones migrantes y sus comportamientos en el uso de los servicios públicos, los horarios para sacar la basura, los ruidos, etcétera. Se les atañe o se les liga a todos los conflictos, entonces de nuevo, en defensa de nuestra identidad particular, de los buenos vecinos, de los vecinos que vivimos arriba en el barrio y a los que viven abajo. Eso sucede en Cristo Rey. En Barrio Escalante, en cambio, los conflictos vecinales se derivan de molestias individuales, parqueo, basura, bares, comercios, guachimanes, entrada y salida desconocidos. Hay un elemento súper particular que tiene que ver con la seguridad y los estilos de vida que llevan a los vecinos a la migración hacia espacios cerrados, más comerciales y segregados, eso dicen, ellos se van por estos elementos. Se observó que la lógica de responsabilización del conflicto se sustenta en no buscar una vinculación fuerte y tiene que ver con este elemento que es importantísimo, que es con la individualización. Las soluciones vecinales reflejan el tipo de servicio deseado, un consumo de servicios privados, ojalá individualizados. En fin, esa es la lógica de cómo construyen su confianza y van a derivar en cómo se organizan y cómo ven además la acción colectiva, no tan politizada. La vecindad se ve afectada por las transiciones urbanas demográficas, el envejecimiento, la migración hacia afuera y la fuerte presión comercial. Bueno, voy a ponerle porque si no, no avanzo. Nosotros entonces, además de que tuvimos los elementos cuantitativos y cualitativos, utilizamos herramientas geoestadísticas. Entonces lo que hacíamos era que tratábamos de vincular ciertas variables para llegar a evidencias, ojalá significativas y que se coligaran. Este es un mapa que lo que articula son tres elementos: el elemento geográfico, la tenencia de vivienda como una categoría nominal y los vecinos conocidos como una categoría de corte continua, la convertimos en algo continuo. Es este tipo de pastiche o color raro que se ve ahí, se le llama interpolación, pero es una, lo tira el programa. ¿Qué hacemos nosotros con este mapa y con la correlación de esas variables? Encontramos evidencias que sí son significativas, es decir, van más allá del hecho de lo que podemos interpretar, sino que son instrumentales. Por ejemplo, y voy a tratar de leer rápido para avanzar, en el caso del conocimiento y la confianza de los vecinos, aumenta con la propiedad de la vivienda y disminuye con el alquiler. Se confía más quien es propietario y disminuye con el alquiler. Los vecinos que poseen una vivienda propia confían en mayores rangos. Los que tienen vivienda propia confían en vecinos de 100 metros, mientras que los que alquilan en 25 metros apenas y con porcentajes que son significativos. La misma relación se observa con la confianza, teniendo los propietarios mucha confianza y confianza frente a quienes alquilan o por otras razones, quienes tienen relaciones de poca confianza o desconfianza.
A su vez, hay una relación significativa entre los vecinos que conocen y confían por distancia con la categoría cómo llegó a vivir al barrio. ¿Cómo llegó a vivir al barrio? Era, nació aquí, lo trajeron de niño, se casó por trabajo o por otra razón. Las personas que conocen a vecinos de 200 metros, en su mayoría son personas que nacieron en el barrio o los trajeron siendo de niños, mientras que tal condición disminuye con personas que han llegado por trabajo, matrimonio o por conseguir vivienda. El nivel de confianza está ligado a cómo llegó a vivir en este barrio. Aquellos vecinos que los trajeron de niños o nacieron en el barrio tienen mayores posibilidades o probabilidades de confiar mucho o confiar frente a los otros grupos de la categoría. Las personas propietarias perciben una mayor probabilidad de hacer uso de la resolución de conflictos a través de medios institucionales a su alcance. Tienen una mayor percepción de mayores problemas en el barrio en cuanto a la resolución por medio del uso de la fuerza. Es tan significativo el hecho de que la confianza en el vecino tiende a disminuir la percepción de algunos conflictos, que por eso esto es mucho de vivencia, es decir, en los espacios que parecen como agresivos, las personas pueden vivir, y ahora lo vamos a ver un poco en las conclusiones. Y vamos a pasar a las otras dos dimensiones, y Paulo va a… El componente que sigue es el del uso y intercambio del tiempo, que tal vez debería ser una aclaración inicial, digamos, debería ser intercambio, no uso. Y esto es fundamental por dos cosas. En principio, porque, si quieres pasarle más, en principio porque generalmente cuando se trabaja con el tema del uso del tiempo en las investigaciones que se han hecho, nosotros notamos que hay de repente una falla teórica que se podría sostener desde ese punto. ¿Por qué? Porque la vida en sociedad se organiza bajo lógicas de producción capitalistas, y dentro de la lógica capitalista realmente no es el uso lo que supone o es hegemónico. Lo que es hegemónico es el intercambio de mercancía, el intercambio de fuerza de trabajo, y por lo tanto el acento se pone, en este caso, en el intercambio del tiempo. Eso por eso es que nosotros incluimos en la categoría, digamos, la categoría de intercambio. Generalmente se trabaja con el uso, no con el intercambio. A partir de esto, el hallazgo principal que se tiene, por las herramientas analíticas que teníamos básicamente, logramos montar una suerte de metáfora para poder explicar lo que es la vida cotidiana en estos dos barrios. Básicamente usamos el tema de la arquitectura temporal del mundo de la vida cotidiana. Esto supone tres elementos básicos. Un mundo del trabajo o mundo público, donde se reproduce la vida material. Un mundo privado, que es el mundo de la actividad doméstica, donde se reproducen las fuerzas intelectuales, las fuerzas biológicas que sostienen al mundo productivo. En estos dos escenarios hay dos agentes o dos sujetos que son claramente visibles con rostro. El mundo público es gobernado por los hombres, que es el mundo del trabajo y es el mundo también de la vida espacial, el mundo de la ciudad. El mundo, la vida privada, básicamente tiene un rostro femenino y es un rostro femenino totalmente dominado. Dominado, evidentemente, en las dos esferas, porque aquí se entra, digamos, desde la prueba y desde lo que se analizó, desde que hay una dominación que constriñe, digamos, a las mujeres tanto en el mundo productivo del trabajo y en el mundo de la vida doméstica. O sea, es el tema, por ejemplo, de la doble explotación o de la doble jornada. En el medio de estos dos grandes sistemas que componen o estructuran la vida cotidiana, hay algo que es un residuo. Este residuo básicamente es el tiempo de ocio, que es el tiempo que queda disponible una vez que se acabaron todas las actividades y tareas. Básicamente, en los dos barrios, este ocio es un hecho extraordinario que se ve asfixiado por estos dos grandes componentes. Esos tres elementos son elementos generalizables para ambos unidades barriales, y podríamos inclusive poder extrapolarlo un poco para lo que podría ser la dinámica propia de sociedades carenciales, pero capitalistas como la costarricense. A partir de ahí, lo que está debajo, digamos, de esas tres grandes líneas o columnas, matrices, lo que encontramos es tal vez hacemos un pequeño despliegue de cómo se da esa dinámica dentro del mundo del trabajo. En Barrio Escalante, por ejemplo, encontramos que generalmente las dinámicas de trabajo responden al freelance o a la flexibilidad, que tiene que ver con los temas de la flexibilidad laboral. Básicamente, el perfil de las personas que viven en Barrio Escalante son profesionales, intelectuales, propietarios, administradores, que su trabajo o su desgaste es un trabajo mental creativo. Por lo tanto, ellos generalmente dicen exactamente eso: nosotros nos sentimos desgastados. Pero sin embargo, cuando están en el ocio y están esperando, están relajándose, están a la espera del trabajo, justamente por su elemento de creación y creatividad. Ahí hay una suerte de realización, ¿no?, dentro de estos profesionales. Con respecto a cómo usan o intercambian el tiempo en el mercado del tiempo, que esto podría verse inclusive hasta como una economía del tiempo en el sistema capitalista, básicamente estas personas tienen un doble patrón o un doble rol. Pueden vender su tiempo, pero también compran el tiempo de otros. O sea, son propietarios de otros. Al ser propietarios de medios de producción, por decirlo así en términos marxistas, también pueden comprar el tiempo de los trabajadores o de otras personas.
La cara opuesta, digamos, de esta dinámica la representa Barrio Cristo Rey, donde tenemos trabajadores artesanales, industriales, que trabajan en servicios informales, empleadas domésticas, nicaragüenses, etcétera, que lo que realmente tienen es trabajos rutinarios, básicamente, que esos trabajos lo que representa es un gasto de fuerza física, que ellos inclusive lo representan como un trabajo esclavizante, mecánico, que los encuadra, que los encierra, que los agota, que los cansa, en donde el ocio, en el poco ocio que tienen, porque tienen aún más, digamos, tienen menos ocio que en Escalante, ese ocio a veces llega a ser un espacio simplemente de pausa. Hay un testimonio de Denis, de uno de las personas que entrevistamos, que él dice, el sábado yo estoy con la familia, pero el domingo yo me pongo en pausa, porque llega el lunes y viene todo, y ese todo significa el mundo del trabajo, la rutina, los horarios de oficina, los horarios en la Toyota, por ejemplo, de 8 a 8 de la noche, de 8 a 7, ejemplifica un poco eso. El ejercicio que hacen con respecto al tiempo, que se podría ver inclusive como un derecho, es básicamente exactamente de venta de su fuerza, de su tiempo. Ellos venden, y por lo tanto están sometidos a estas dinámicas, ¿verdad? No son propietarios de su tiempo, no ejercen una voluntad. Este gráfico que está ahí, básicamente nos ilustra un poco el tema de que en el conjunto de los barrios, el trabajar se correlaciona con lo que hemos estado diciendo, hay significancia con el hecho de no tener tiempo para descansar. El trabajo no deja tiempo para relacionarse y participar en los vecinos. Básicamente esto viene a reforzar un poco todo el análisis anterior que hicimos con el tema del tiempo. Si ustedes ven, digamos, esos datos que son lo de las horas, ahí lo que nos damos cuenta es exactamente de cómo el trabajo, el tiempo de trabajo presiona al tiempo disponible de ocio. Ocio y trabajo, que en Barrio Cristo Rey es mucho menor que en el contraste con Barrio Escalante, lo cual marca una diferenciación socioeconómica importante. Ahora bien, con el tema de la participación y la organización, hay que tener en cuenta también el tema del tiempo, que estaba en la filmina anterior, que es rescatable. Si no hay tiempo para el ocio, tampoco hay tiempo para organizarse y participar, básicamente. Y eso también afecta los elementos de organización y participación. Que en el caso de Barrio Escalante y Barrio Cristo Rey encontramos dos dinámicas diferenciales. Ahí no encontramos tantas semejanzas, sino más bien diferencias. En el caso de Barrio Escalante encontramos una dinámica que motiva y que contiene la organización y la participación. Aquí tal vez hacer una nota importante. Los acervos de organización, de participación y de lucha dentro de Barrio Escalante, digamos, en su acervo de memoria, en términos fenomenológicos, es casi que inexistente. Se cuentan unas dos luchas en relación a tratar que no se construyeran unas torres dentro del barrio. En relación, en cambio, con Barrio Cristo Rey, el acervo de memoria de lucha colectiva es potente, es rico. Ahí, digamos, con solo mencionar el hecho de que exactamente en los barrios del sur se funda el Partido Comunista, inclusive se encabezan luchas urbanas en los 70s, en los 50s, en los 60s, inclusive en los mismos 80s, por ejemplo, la lucha contra las tarifas de electricidad en la crisis de 1980, la deuda en el país, son acervos de memoria que están allí en los pobladores y que se conserva, ¿verdad? Y que construye una cultura de participación y de organización claramente popular y claramente de izquierda, o por lo menos con un fuerte componente de izquierda. Ahora sí, bien, vuelvo al caso del tema de la organización en Barrio Escalante. Ahí habría que diferenciar dos elementos. Hay una problemática exterior de la economía de bienes y servicios del capitalismo que está empujando los espacios urbanos, desplazando las viviendas y metiendo comercio, que lo hemos venido viendo. Este elemento lo que genera es una preocupación para los mismos habitantes de Barrio Escalante, porque justamente está deteriorando la historia y la identidad y la herencia de sus antepasados, básicamente su herencia cultural, su estilo de vida, su forma de ver el tema de la individualización, por ejemplo, y también la riqueza arquitectónica. A partir de esto, de esas experiencias, también hay un elemento interno que juega en contra de la misma dinámica cultural de los habitantes de Barrio Escalante, que es el tema de la individualización. La individualización o el individualismo supone una actitud natural para los mismos habitantes de Barrio Escalante, que de una u otra forma termina yendo en contra o más bien contiene el tema de la participación. No el tema de la organización, pero sí el tema de la participación. La respuesta organizativa en Barrio Escalante surge exactamente para detener un poco exactamente el avance de este despliegue, digamos, del espacio en función del comercio y la actividad económica. En relación al tema de Barrio Cristo Rey, hay tres elementos que son preocupantes en función de la destrucción del tema de la organización y de la participación con esta memoria de lucha de cultura y resistencia política. Es el elemento, primero, la desprotección histórica que ha sufrido el barrio, de las municipalidades y del Estado, básicamente, que ha sido un elemento que ha estado presente en el transcurso de su creación, de su fundación, y elementos internos que tienen que ver con los mismos dramas de la vida cotidiana, que es un poco lo que ha reseñado ya Julio con el tema de la violencia, la drogadicción, el desempleo,
los asesinatos, etcétera, que hacen que se rompa el vínculo relacional barrial o las formas de convivencia dentro del barrio. ¿Esto qué resulta? Lo que resulta de esto es básicamente que se establecen lógicas asistenciales que son dadas por organizaciones religiosas que terminan generando también elementos de detención de exactamente esta organización o esta cultura de organización política de antaño. Las detiene. La religión supone de una u otra forma, en este caso asistencialista, supone la desorganización de la base histórica de esta organización. En relación al índice de convivencia, Julio va a referirse. Bueno, nosotros tal vez con este índice hacemos como un cierre. Nos sirve porque al final de cuentas evidenciamos con los 20 ítems que aplicamos y ponemos en evidencia que al final de cuentas hay cosas que sí son distintas en los dos barrios y que a pesar de todo, Barrio Cristo Rey, que podemos romantizarlo mucho, no, ahí no hay nada romántico, es decir, en Barrio Cristo Rey las condiciones de vida son muy duras y las desigualdades que hemos evidenciado se incrementan. Esto es una acumulación de vulnerabilidades y desventajas, a tal punto que hasta en cuestiones de participación que tenían tanta potencia, ahora Escalante lo supera como Pablo lo evidenció, pero con una lógica muy diferente, una lógica casi a modo de bien común privado. Eso es importante. Los dos barrios se quedaron en el índice, es decir, no llegaron a puntajes altos porque las respuestas, al final de cuentas, en una escala de Likert en el que se les preguntaba sobre, era sobre de acuerdo hasta muy en desacuerdo, qué pensaban sobre ciertas afirmaciones. En esas afirmaciones habían afirmaciones sobre las cuatro dimensiones, sobre el uso del tiempo, participación, vecindad y espacio. Básicamente, en el subíndice de vecindad se nota, y es en el único en el que Cristo Rey saca un mejor puntaje, es que ellos tienen alguna percepción mejor de lo que es las relaciones de vecindad, como ahora lo vimos, una vecindad más cooperativa, más de necesidad, más de apoyo mutuo. Esto significa que el efecto de una confianza más anónima e individualizada se afecta a Escalante, mientras los vecinos de Cristo Rey confían un poco más en sus vecinos en ítems como que le cuiden la casa y que los vecinos le cuenten sobre problemas en el barrio. Es decir, esas fueron mediciones que fueron el único subíndice en el que Cristo Rey tuvo algún efecto. El más significativo y tal vez por eso una de las conclusiones más importantes que nosotros sacamos es en el de participación, porque con toda la herencia histórica, con todos los elementos que se sostienen en el espacio, al final de cuentas, en Escalante hay una mejor percepción de la organización, aunque no sean tan organizados de manera colectiva, sino como una asociación de forma privada. ¿Qué significa esto? Que hay una percepción positiva en el espacio. Mientras en Cristo Rey, en los ítems, la gente decía que había una baja organización y calidad de vida, bajo nivel de organización, conflictos en la participación y tenía una percepción negativa de la organización y débil colaboración. En las cuestiones del tiempo realmente, y son los, vean qué interesante esto, son los dos subíndices más bajos, eso significa que son los índices en los que las personas se veían más limitadas, es decir, las personas no tenían tiempo ni para participar, ni para actividades domésticas, ni para cuestiones de relacionamiento entre ellos. Y en el subíndice del espacio igual, un índice bajo que se refleja en lugares inseguros y en el deterioro del espacio. Básicamente, al final de cuentas, el de participación fue como el más significativo. Ya con esto, que el índice, bueno, ya van a tener el documento a mano, ya van a ver cómo se construyó el índice, cuáles fueron los ítems, o podríamos abordar ahora alguna cuestión de este índice con mayor profundidad. Cerramos cierro yo la presentación y Pablo va a hacer la conclusión y las conclusiones de la investigación. Se nos fue el tiempo. Perfecto. Ok, las conclusiones básicamente son conclusiones analíticas voy a proceder a leerlas para no gastar más tiempo. Sobre las proyecciones del barrio y la ciudad en ambos barrios, los barrios, en el caso de Barrio Escalante se despliega una fantasía que resguardaría elementos bucólicos, aristocráticos y elitistas, guiados por valores de limpieza, de higiene, todos elementos que están presentes en la imagen idealizada del barrio. La imagen de barrio de Cristo Rey se muestra como una realidad espacial marginal que no produce arraigo, una realidad barrial que se derrumba y da lugar a espacios vacíos, lotes, por ejemplo, que luego serán poblados por bodegas. Con respecto a la proyección de la ciudad de San José, es idealizada por los habitantes de Barrio Escalante, es percibida paradójicamente como una proyección manifiesta.
una fantasía realizada cabalmente, es decir, bucólica, accesible, aristocrática y elitista, es una proyección del barrio, mientras que desde Barrio Cristo Rey no se sueña esa ciudad idílica, sino que se demanda para sí mismo ese sueño realizado. Y esto finalmente representa la exclusión, la marginalización y la segregación histórica de lo que han sido objetos. Reclaman el retorno del derecho al barrio y el derecho a la ciudad. Sobre la convivencia urbana, un señalamiento básico para entender la convivencia urbana está en el entorno barrial. Para que un barrio exista, ha de ser una zona de habitación, un hábitat, un espacio para el peatón, un lugar común, una zona de arraigo y significación. Y esto se da a pesar de los estigmas. Se puede señalar que las personas tienen un sentimiento favorable de su lugar en el mundo, una zona confortable a pesar de las condiciones estructurales y del entorno. Tal condición hace a la convivencia urbana, en entornos con altos niveles de diferenciación, anonimato, encuentro y desencuentro. Sobre la organización colectiva y la acción colectiva, una de las conclusiones más significativas del estudio se asocia con la evidencia de la transformación de la participación y la organización. Mientras la acción colectiva de una corte tradicional se ve limitada en Barrio Cristo Rey, aún con su memoria histórica e identidad popular, esta se ha ido desvaneciendo. Se podría sostener que la dinámica organizativa en Barrio Escalante sería similar. Sin embargo, encontramos una transformación ligada a las capacidades de acceso y a la proyección del barrio potenciadas por un tipo de organización de bien común que incluye lógicas de asociación privada y coproducción con la municipalidad y otros actores civiles, creando un modelo de acceso a la ciudad diferenciado y a tono con el tipo de gestión de la ciudad neoliberal actual, donde el que tiene capacidad de consumo puede acceder a diversas expectativas y recursos en el entorno urbano. No es entonces ingenuo que la mayoría de las actividades culturales y políticas se concentren y segreguen hacia estas zonas representativas de la herencia clasista y elitista de la ciudad. Este modelo de producción del espacio social se ha venido profundizando y desplegando en las últimas décadas, si miras a un cambio, en otras áreas de la ciudad. En relación y última conclusión, en relación al tema sobre el derecho a la ciudad, decimos, la fricción entre los y los individuos es consustancial de la convivencia urbana, es decir, la necesaria instauración de reglas comunes pueden ser tan artificial como el deseo de una proyección de la ciudad que nace del sociólogo o la socióloga, del ingeniero o ingeniera, del arquitecto o arquitecta, del urbanista, de la política o el derecho. Lo que debe de ser señalado en la discusión del derecho a la ciudad es que la convivencia contiene procesos orgánicos. El derecho a la ciudad, a una ciudad política, supondría la ruptura de unas reglas comunes que evitan los problemas de una integración homogénea de los heterogéneos, de los anormales, de los estigmatizados, de la otredad. En el conflicto, en la fricción, se presenta la posibilidad para desarticular la dominación y avanzar hacia la apropiación del espacio social de la ciudad. Esto implica necesariamente insertarse en lo más profundo de la vida cotidiana y por lo tanto tensionar la política condicionada por lo político, reivindicando asimismo la historia y memoria de la ciudad, de los barrios, apropiarse de la ciudad como obra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Julio, muchas gracias a Paulo. Ahí le dimos un poco más de tiempo de lo que estaba previsto, pero en fin, no era fácil exponer todo lo que está presentado en el documento, que es un documento muy grande, como de 300 o más páginas. No era fácil resumir todo eso acá, creo que han hecho un esfuerzo grande. Seguramente quedaron muchas cosas por fuera y seguramente tuvieron que atropellar un poquito la exposición en algunas cosas donde quizá ellos hubieran querido detener más. Pero en fin, espero que exista, como les decía, el chance de que dentro de un poco tiempo ya el documento esté disponible en internet para que pueda ser descargado y pueda ser leído por las personas que tengan interés en hacerlo. Vamos a abrir un espacio para los comentarios. De 15 minutos, yo creo que con los comentaristas sí voy a ser un poquillo más estricto yo en relación con el tiempo, con la comprensión de Sebastián y de Rocibel. Vamos a empezar con nuestro invitado externo, que es el máster Sebastián Orozco. Sebastián es arquitecto, tiene licenciatura en arquitectura por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Asimismo es investigador y es docente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, también es profesor en la Universidad de Costa Rica en la maestría en Arquitectura
Tropical y es consultor privado en cuestiones de arquitectura, evidentemente especializado en todos estos temas de arquitectura en relación con clima, medio ambiente, etcétera. Le damos la palabra a Sebastián. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Antes de empezar a contarles lo que tengo en la cabeza en este momento, me gustaría agradecerles tanto a Pablo como a Julio la invitación y la integración dentro de todo este proceso. Es un poco interesante la historia, puesto que yo empecé como parte de la muestra de la investigación, no como un colaborador, ni como un panelista, ni comentarista, ni mucho menos. Entonces, mucho de lo que ellos estaban diciendo, pues, me pegaba personalmente y eso es una correlación interesante la que genera. Les cuento un poquito de algo que nos pasa mucho en arquitectura, a los que estamos metidos tanto en la academia como en la praxis, y estamos también tratando de llevar lo que discutimos en las aulas a las calles. No sé si ustedes alguna vez, algún familiar se los habrá dicho o algún amigo, y es que en arquitectura muchas veces cuando los clientes nos abordan o se nos acercan, nos preguntan, ¿cuánto cuesta hacer unos planos? Así, ¿cuánto cuesta hacer unos planos de una panadería o de una bodega o de una casa? El proceso de diseño arquitectónico es tremendamente complejo y lleva una fase de conceptualización y una fase de análisis de las condiciones a las que uno se está enfrentando en un proyecto que demanda mucho tiempo. Hay toda una estratificación de fases entre el análisis, la conceptualización, el proceso de diseño como tal, que no es la parte de dibujar técnicamente el juego de planos que uno utiliza para construir. Pero todo este proceso de índole totalmente teórica y, como decían los compañeros, de desgaste mental, es invisibilizado por la sociedad y por la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Pasa muchísimo en Latinoamérica, a excepción de algunos países un poquito más desarrollados culturalmente, Brasil, Argentina y un par más. Pero a nosotros nos representa un gran escollo que tenemos que librar cuando tratamos de ejercer nuestra profesión. Nuestra profesión, a ojos del mundo real, es la mitad o una cuarta parte de lo que realmente tenemos que hacer. Y esto se los estoy contando justamente porque yo encuentro un gran valor en el trabajo que están presentando aquí los compañeros, por cuanto además de hacer un enorme esfuerzo por profundizar en la conceptualización del análisis y ofrecer una metodología completa que se puede extrapolar a otras poblaciones y a otros barrios, también van más allá y ofrecen una propuesta de aplicación pragmática. Esa es una de las cosas que más me interesó a mí cuando tuve acceso realmente al informe y es una de las cosas que me gustaría comentarles aquí un poco también. Así entonces voy a dividir mi comentario en esas dos partes. Primero en esa gran parte, digamos, de análisis, diagnóstico y exploración conceptual que ellos hacen y después de ahí en el aporte que hacen, que me parece sumamente significativo, tanto a nivel metodológico, de aplicabilidad también y finalmente con recomendaciones y conclusiones, que lo que hacen en suma es facultar la interconexión de distintas disciplinas y distintas profesiones que tienen por fuerza mayor que trabajar juntas sobre la temática y sobre los esfuerzos de la planificación y administración territorial. La primera parte que realmente me llama la atención y a la cual le doy un enorme valor es al uso de variables que normalmente no se utilizan en análisis urbano y que los compañeros pues evaden la dificultad de llevarlas a la realidad por medio de encuestas y por medio de análisis y georreferenciación. Y me refiero específicamente al uso de variables bastante complicadas como las NBI, las necesidades básicas insatisfechas, que es una variable que por lo menos nosotros los arquitectos no solemos tomar en cuenta ni tenemos la capacidad de estudiar ni interpretar en nuestros procesos de trabajo y de planificación urbana. Así como muchas otras, que permiten que ellos poco a poco vayan metiéndose con prácticas y con ideas que por ambiguos muchas veces no se tocan en las investigaciones formales. Ideas sobre todo que tienen que ver con fenómenos tremendamente destructivos para los procesos de cohesión y de articulación social. Por ejemplo, la falsa securitización de los barrios residenciales, que nosotros vemos muchísimo, sobre todo en los barrios de clase media y clase media baja, en donde cada vez se dificulta o se corta más el contacto entre ese espacio íntimo, familiar, del interior de la vivienda,
que podemos especular hace todavía 15 años era tremendamente permeable, y el espacio público, el espacio de la calle. Entonces, este fenómeno de falsa securitización, y lo digo falsa porque justamente cuando rompemos el nexo y el lazo entre el espacio íntimo y el espacio público, se pierde el control de ese espacio público, por decirlo así, se regala a la calle para que suceda lo que sea que sucede, sin que nadie se dé cuenta ni nadie diga nada. Y realmente es tan ambiguo y tan difícil de estudiar, quizás yo conozco el caso de Marlene Ilama y su tesis de maestría allá en la UCR que habló sobre esta temática, pero realmente es algo totalmente inexplorado, o por lo menos nosotros no tenemos referencias con este nivel de seriedad y con este nivel de profesionalismo para atacar el problema de la falsa securitización, y que muchas veces deviene justamente de ese divorcio parcial que hay entre la realidad, como ellos también lo tocan en el informe, y la percepción y posterior proyección que yo hago de mi experiencia de vida urbana. Muchas veces se crea un efecto de bola de nieve o reacción en cadena en donde una experiencia negativa llega a cambiar y a transformar por completo todo el aspecto fenomenológico de un sector o de un barrio, sin que realmente esa realidad haya afectado a un porcentaje significativo del barrio. Ese tipo de cosas realmente encuentro un valor tremendo en esta investigación. Difícilmente había leído algo de origen nacional antes de esto que los incorporara. Asimismo, hay algunas otras que me llaman muchísimo la atención y que me gustaría que después comentemos un poco, si es posible, como lo es el contraste entre la convivencia segregada y la convivencia integradora. Nosotros, les comento un poquito, yo soy parte, bueno, fui parte del equipo de redacción del actual documento de planificación territorial vigente a nivel del gran área metropolitana, que se llama Plan GAM 2013-2030, y básicamente la apuesta fuerte de Plan GAM es la de la rehabilitación de los barrios tradicionales y fuertes atractores de población del GAM, bajo la idea de los centros, de las centralidades densas integrales, o CDIs. Y una de las cosas que más me interesó fueron los paralelismos a los que llegaron Pablo y Julio, sin haber nunca tenido quizás contacto directo con este documento de Plan GAM, porque también es de manufactura muy reciente. Y esta convivencia segregada es tremendamente precisa en cuanto al diagnóstico que ellos hacen, y la describen como una cierta tolerancia muda, en donde el espacio individual se respeta al punto que no requiere interacción, pero mientras no me afecte a mí en mi experiencia cotidiana, pues yo lo considero como convivencia, lo cual es altamente cuestionable y lo cual dificulta eventualmente la participación ciudadana en procesos de gestión. Versus una convivencia integradora donde, ya sea por hacinamiento, por proximidad o por simple necesidad, yo tengo que relacionarme directamente con mis vecinos y tengo que relacionarme vivencialmente con ellos. El separar este tipo de cosas y describirlas conceptualmente de forma tan clara como lo hacen los compañeros, me parece que es un aporte muy significativo durante toda esta fase que ellos llaman de diagnóstico. Evidentemente, vean que yo pues, no puedo ahondar en la terminología ni en la epistemología sociológica, porque no es mi área, pero sí que existen muchísimas coincidencias entre los trabajos que hemos venido desarrollando a nivel de planificación y lo que ellos nos traen acá. La segunda parte es, por contrario, la parte de la aplicación pragmática que los compañeros nos hacen, inclusive este índice de convivencia que ellos proponen, en donde se describe de forma tan transparente toda la metodología que se utilizó para llegar al resultado, me parece un aporte extraordinario, y sobre todo por lo que les comentaba antes, nos permite extrapolar y nos permite llevarlo a otros barrios que adolecen de situaciones muy, muy, muy paralelas, sumamente parecidas. El fenómeno de la marginalidad realmente se asocia directamente con una problemática físico-espacial en donde históricamente se agruparon sectores socialmente desprovistos, en partes literalmente al margen de la ciudad, al margen de los núcleos urbanos que ya existían. Si ustedes los ven, barrios como Cristo Rey, barrios como Tirracias, barrios como inclusive Barrio México, tienen un componente de límites físicos en donde una buena porción de su extensión territorial está contenida. Hay algún río, hay un cambio topográfico muy fuerte o muy forzoso, en donde se empuja, digamos, a esta población y se la agrupa, y se la agrupó históricamente, a habitar el margen de lo que estaba consolidado y de lo que se había oficializado. Así entonces me parece también muy interesante que ellos diferencian cualitativamente el tipo de participación vecinal que se ha heredado después de tantas generaciones a partir de esas experiencias tan distintas de marginalidad versus integración. Por una parte,
si bien la historia de lucha y la memoria colectiva, digamos, de organización vecinal es tan fuerte en Barrio Cristo Rey, siempre se direccionó, ya sea en contra de un agente exógeno comercial que venía a presionar y a desplazar, o bien un agente gubernamental que ya sea desprotegía o igualmente invadía, ya sea con nueva vía pública de alto tráfico o con infraestructura de telecomunicaciones que también venía a ensuciar el paisaje urbano y a dificultar, digamos, la apropiación o la consolidación, digamos, de esa imagen barrial. Y por otro lado, en el caso de Escalante, una participación ciudadana que se ve de una forma mucho más estratégica y que en lugar de enfrascarse en el conflicto, más bien intenta percibir a la otra parte como un recurso. En ese sentido es bidireccional realmente este tipo de participación y es quizás a lo que deberíamos de apuntar más cuando hacemos planificación. Ya sea que la iniciativa sea vecinal o gubernamental, el hecho de observar a la otra parte como un recurso y no como un oponente cambia por definición y cambia cualitativamente todo el proceso de trabajo y todo el potencial de cohesión social que este tipo de procesos participativos puede tener. No es lo mismo luchar en contra de algo que luchar por algo con alguien. Jamás va a ser lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues el hecho de que los compañeros hayan descrito, digamos, esta diferenciación cualitativa de la agrupación y la participación vecinal, me parece un aporte enormemente, enormemente significativo. Entonces, a la hora de establecer una metodología, a la hora de establecer un producto en este índice de convivencia urbana que se puede llevar y que se puede aplicar, los compañeros nos están permitiendo a otros profesionales que no tenemos las capacidades de análisis sociológico y sobre todo en comunidades urbanas como lo tienen ustedes, disponer de un lenguaje común y sobre todo disponer de un principio que podemos entender y podemos correlacionar y podemos sobre todo atrevernos después a complementar con nuestra área de acción. Mi aporte aquí realmente no es a nivel de quizás los constructos que los compañeros exponen al final como sus conclusiones, sino del enlace que gracias a este tipo de trabajo se puede establecer con las otras disciplinas. Así, por ejemplo, nuestro aporte en el tema de la arquitectura y el urbanismo, que tiene una tendencia, una predominancia físico-espacial muy potente y que evidentemente se concentra en la forma y en la composición física de la ciudad y los barrios, pues puede enlazarse con el trabajo de los sociólogos, no como algo que yo anexo en un trabajo o en un documento de planificación, sino como un insumo de planificación, que a la larga es el propósito o debería ser el propósito de cualquier construcción teórica. Así entonces, por ejemplo, cuando se establece que en una de las conclusiones principales de los compañeros, que es vital fortalecer la participación ciudadana dentro de los procesos político-administrativos tendientes a generar y a mejorar el orden público, también como concepto, ahí es en donde nosotros podemos empezar a intervenir y ahí es donde nosotros podemos empezar a decir, bueno, sí es cierto que necesitamos mayor participación, pero ¿qué tipo de participación y cómo la facilitamos? En ese sentido, entonces, poco a poco, entre todos, tenemos que ir abandonando esas imágenes románticas y un poco falaces del barrio como unidad básica urbana, totalmente estática, de un solo uso, de predominancia residencial, en donde todos idealizamos ese estado previo, digamos, de habitabilidad urbana y en donde digamos que nos gustaría vivir y por eso nos vamos alejando cada vez más hacia la periferia y hacia la periferia y hacia la periferia en detrimento de la calidad de vida. Y en lugar de eso empezamos a aportar y a hacer sinergias, digamos, entre los diferentes campos profesionales que cada uno representa. Una de las cosas que físico-espacialmente se requiere más, y aquí quizás es el aporte que yo puedo hacer como comentario, pero que justamente surge de poder entender claramente el trabajo de los compañeros, se basa en la mezcla de usos. Justamente uno de los problemas de que exista una presión comercial, mercantil, sobre los usos residenciales, y por ende esta presión se convierta a la postre en un desplazamiento, surge de la falta de compatibilización entre los diferentes usos del territorio urbano y del suelo urbano. Los compañeros mencionaron muchas veces el término resistencia
Y es cierto, muchas veces las organizaciones vecinales y las organizaciones de voluntariado, yo llevo 6 años trabajando en 3 diferentes organizaciones de voluntariado, tanto aquí en Costa Rica como en otros países, y les puedo decir de todo corazón y con toda la experiencia que cuando un proceso de trabajo participativo se convierte en una resistencia, o es un tema de resistir, se reduce eventualmente a una cuestión de tiempo. La resistencia no es sostenible en el tiempo. Lo que es sostenible es básicamente la planificación y la acción conjunta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los aportes que nosotros podemos hacer es que esos procesos de participación deben de ser parcialmente verticalizados. No se puede pretender que una horizontalidad absoluta de actores y de acciones se pueda sacar adelante objetivos comunes. Tampoco se puede pretender, por ejemplo, que el uso de los espacios barriales tradicionales no se mezcle con usos comerciales. La forma de hacerlo es lo que cambia todo. La compatibilización por medio de umbrales para emisión de ruidos, para emisión de contaminantes, para producción de residuos sólido urbano, etcétera, etcétera, es lo que nosotros venimos a complementar. En ese sentido, entonces, es muy interesante que los compañeros pues deshagan un poco en este trabajo esa idea imaginaria, digamos, del barrio prístino ahí detenido en el tiempo, congelado en el tiempo, digamos, como el ideal al cual se aspira. Lamentablemente, culturalmente, pues sí es así, y eso nos lleva a una GAM totalmente desparramada sobre el territorio, sin ningún orden y un crecimiento espontáneo que atenta contra todas las variables ambientales. Pero para ir cerrando entonces, quizás mi participación, lo que encuentro como un enorme, enorme aporte de los compañeros es el puente que ellos nos tienden a través de este tipo de trabajo, la claridad y la contundencia con la cual redactan también hacia las otras profesiones y hacia un aporte multifactorial en donde realmente todos podemos complementar el trabajo de los otros y poco a poco llegar a una visión común, no anecdótica, sino totalmente progresista y totalmente consciente de que el tejido urbano jamás es estático, sino que está en una mutación, una transformación constante, y que en esa transformación uno puede acercarse a objetivos positivos y a objetivos deseables o alejarse por completo de eso y cerrarse en una visión totalmente individualista y de sálvese quien pueda. Así que les agradezco muchísimo a los dos compañeros, tanto por su trabajo como por la invitación y por permitirme estar acá. Bueno, muchas gracias a Sebastián. Vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Rocibel Víquez. Rocibel es psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica, también tiene maestría en diseño urbano en la Universidad de Costa Rica y es doctora en geografía por la Universidad de Newcastle, Inglaterra. Y además, sobre todo, es investigadora de nuestro centro y buena y querida amiga. Rocibel. Bueno, muchas gracias a Paulo y a Julio por la invitación para compartir la lectura del documento. Y que yo, bueno, tengo una guía memoria ahí que puedo ir planteándoles. El ejercicio que para mí funcionó para enfrentar la tarea fue analizar el documento y tratar de seguir el documento, y eso es lo que les voy a compartir ahora. Porque les recuerdo muy rápidamente cuál es la pregunta con la que los compañeros inician esta tarea. Y las prácticas cotidianas y las representaciones alrededor del uso y apropiación del espacio. Y particularmente se centran en el tema de la convivencia. Ellos dicen, y eso es muy interesante, no desde una noción normativa del buen comportamiento en el espacio público, que suele ser una de las interpretaciones comunes de la convivencia, sino la noción idílica del convivir. Esa palabra, no se vayan a asustar cuando la lean, porque en realidad, si bien es cierto, aparece así, ellos a lo largo del documento van a probar que no existe ninguna noción idílica de convivencia. No existió antes y no existiría ahora tampoco,
porque fundamentalmente la convivencia en el espacio urbano es la representación de los procesos sociales que se están viviendo, y en esa medida es también conflicto, y es también confrontación, y es también desacuerdo. Pero sin embargo, los compañeros lo trabajan desde una perspectiva que a mi parecer es muy valiosa, en el sentido de que incorporan un esfuerzo grande de operacionalizar que es convivencia, y lo trabajan a lo largo del documento. Pero de nuevo me estaba perdiendo, porque el documento, así como vieron en la presentación, es de denso. Es la segunda vez que yo me enfrentaba con el documento. La primera vez fue un trabajo en el que además participó Tania García, nuestra compañera del SIGDE, ¿verdad? Y yo les haría la metáfora que es como las cajetas esas de orotina, que hay que guardar un pedazo para el otro día, porque si no llega un momento en que ustedes ya no se acuerdan qué era exactamente el sabor. Entonces hay que guardar el documento y al día siguiente abrirlo y decir, ajá, el hilo es convivencia urbana. En las tres dimensiones que ellos nos mencionaron antes, la estructura política de la ciudad, yo no entré mucho en el rescate del documento en esa parte, sin embargo sí me parece muy importante que lo que ellos nos señalan, por ejemplo, respecto a la organización en Escalante, como una estrategia para sostener sus capacidades de excluir a otros, se contrapone a lo que en algún momento fue la organización en Cristo Rey como la posibilidad de articular más bien para el desarrollo del barrio. Y esto me parece que es una reflexión que ellos mantienen ahí a lo largo del documento, en los aportes marxistas que incorporan, en cómo la ciudad refleja finalmente una lógica de convivencia que es cada vez más individual y cada vez menos cohesionada. El segundo componente, que es muy importante también para la articulación del documento, es el espacio social. Y el tercero es el de la dinámica de la reproducción de la vida, que es esto del ocio y el tiempo, que yo tampoco voy a entrar un montón en eso, pero que ya nos decían ellos, en ambos barrios el ocio quedó eliminado. Entonces, volvamos al tema de la convivencia, ya entonces quedémonos solo con el espacio social, y del espacio social recuperemos el mecanismo de análisis, la estrategia de análisis que los compañeros proponen. Ellos usan la dialéctica de Lefebvre. Yo les decía que para mí era más fácil interpretarlo, no estoy negando que es un fenómeno dialéctico efectivamente, pero que yo lo estudié y lo entendí como la forma, la apariencia y la imagen de la ciudad. ¿Y por qué me es más fácil así? Porque estamos hablando de un proceso cognitivo en el que la forma es lo primero que viene a nosotros por los sentidos, por la percepción, por la información. Es eso que está ahí, es concreto, es el soporte territorial, es la geografía, es que Escalante es casi plano, pero Cristo Rey es el borde del río María Aguilar, que podemos ver desde Cristo Rey el resto de San José, pero Barrio Escalante tiene como una visión mucho más cerrada por su propia topografía. Esa es la forma. Pero resulta que nosotros ya en nuestras nosotras en nuestras capacidades humanas trascendemos ese nivel de la apariencia y nos vamos, perdón, de la forma y nos vamos a la apariencia. Entonces ya no es solo eso que llega a los sentidos, sino lo que para nosotros se conforma. Y finalmente, que es creo uno de los aportes importantes de los compañeros, cómo construimos imágenes a partir de la interacción entre esos dos componentes. Esta caracterización que les cuento corresponde a Igor Cronenberg, se parece un poco también a la que hace David Harvey, y podría darles la referencia si eventualmente les interesa. ¿Cuál es, a mi parecer, y aquí tal vez difiero un poquito del compañero, uno de los aportes fundamentales de la investigación? Es volver al barrio, es volver a una unidad de análisis que se ha ido perdiendo casi como categoría de lo urbano, precisamente porque se sostiene que cada vez hay menos barrios y que cada vez las
poblaciones se conforman de una manera distinta. Los compañeros, sin embargo, se atreven a seguir utilizando el barrio como unidad de análisis y desde ahí nos prueban que bien, qué interesante. Ustedes encuentran en el documento una lista de hitos, por ejemplo, las pulperías, las sodas, y ellos van históricamente actualizando la lista entre las pulperías viejas y las nuevas pulperías, entre las viejas sodas y las nuevas sodas. Y para los que ya tenemos un poquito más de años, nos acordamos de algunos de esos lugares, efectivamente, y otros, bueno, hemos pasado por ahí recientemente y los vemos. Pero es fundamental cómo esa vivencia es efectivamente histórica y esa transformación de los hitos y de los puntos importantes del barrio tampoco es casual y viene a reflejar la nueva lógica con que los barrios interactúan. Y con las discontinuidades que se generan en los barrios y con las fragmentaciones que el espacio experimenta en esa nueva conformación, en una nueva lógica de ciudad que efectivamente va a un ritmo muy distinto del que en algún momento constituyó el barrio Cristo Rey y el barrio Escalante. Y tenemos también un análisis de la dificultad de articular y un análisis de las vinculaciones vecinales tal y como se entienden ahora, que también es muy importante, porque no vamos a idealizar el barrio, pero nos vamos a dar cuenta que efectivamente los barrios se articulan. En algunos casos se articulan, como nos explicaban ellos en Cristo Rey, en torno incluso al temor al otro, y en el caso de Escalante, al temor al otro, pero desde otra perspectiva. Entonces, en Cristo Rey me articulo para decir, los nuevos no me gustan, no son costarricenses, no se parecen a nosotros, y en Escalante, curiosamente, yo le mencionaba a los compañeros cuando hablábamos en algún momento del documento, un barrio que tiene una población flotante tan grande como ese, se defiende y casi que se amuralla frente al habitante externo, que es como una contradicción, ¿verdad?, porque es parte de la dinámica cotidiana del barrio. Y bueno, decir que no hay parqueo y que no hay paz es en realidad evidenciar cómo se niega la realidad económica del barrio que se transforma. Volvamos al documento y aquí yo les propongo que cuando lo lean hagan un ejercicio, algo así como Rayuela para recordar a Cortázar que está de moda en estos días. Y vieran qué vacilón, uno va leyendo y dice 6.4.3 y el punto siguiente es 5.1 punto no sé qué, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, la verdad es que podría ser el punto 5 esto, o sea, yo perfectamente lo pasaría para otro lado del documento. La articulación de muchas variables, la dinámica del fenómeno social que está en estudio hace que en realidad cuando ustedes terminen el documento se pueden armar hasta su propia tabla de contenido. Ahí de nuevo yo tuve que hacer una escogencia porque como ven no se podía abordar todos los puntitos. Entonces me quedo con la organización barrial y el derecho a la ciudad, la mediación entre la vida privada y la vida pública. Ok, y en esto hay un rescate muy importante del trabajo de los compañeros en términos de elementos que, como les decía, a mi parecer son muy importantes de tener en cuenta en tanto no han desaparecido. Lo primero que podríamos hablar es de la organización como estrategia de supervivencia del barrio, aunque ya vimos que en algunos casos esa estrategia se usa más bien para hacer exclusión que articulación. Y entonces un buen vecino es el que no se mete en la vida del otro, por ejemplo. Otro aspecto importante, y aquí yo sí quisiera mencionarles, el enfoque epistemológico que el trabajo tiene, hace un rescate de la ciudad y del derecho a la ciudad como un elemento de análisis que trasciende lo puramente urbano y nos lleva a consideraciones políticas y económicas muy importantes.
si tomáramos lo que David Harvey nos señala sobre el derecho a la ciudad y nos remitimos a las experiencias que los compañeros nos han mencionado hoy, nos vamos a dar cuenta que la articulación de los barrios, para empezar, nunca fue casual, es decir, no estamos diciendo qué casualidad, que Escalante fue lo que fue y es hoy la connotación que tiene un barrio para cierta clase social que tenía las posibilidades de mucho mayor ingreso respecto de Cristo Rey, un barrio que estaba al otro lado de la ciudad de San José, conformado para los obreros que se movían al centro. En esa época sí estaba muy consolidada la parte de la industria cerca de esos barrios y que generaban la mano de obra de la industria que estaba en el centro. La conformación del espacio urbano josefino, por eso lo comentábamos en algún momento con los compañeros, nunca fue idílica, ni nunca fue igualitica y nunca fue todos revueltos. Ha sido permanentemente y claramente estratificada. Ahora, hoy nos enfrentamos además a los procesos que en la lógica de la acumulación de excedente, que siempre ha sido la lógica de la ciudad, entra en una dinámica de mucha contradicción por los problemas de el uso del suelo, el costo, las dificultades de repoblamiento del centro y entonces el abandono, que no es una situación única de la ciudad de San José, en realidad es una situación que se reproduce en todas las capitales y vamos a ver que en algunas más y en otras menos, grandes edificios patrimoniales son abandonados porque ya no responden a la lógica del neoliberalismo que dice que la organización del espacio es distinta. El derecho a la ciudad pasa por el reconocimiento de que la lógica económica ha ido expropiando a los barrios de ese carácter de convivencia y ha ido desmembrando la ciudad y ha ido destruyendo los vínculos naturales y posibles que existían, no idílicos, conste, porque no pretendo que hubo o pueda haber una vinculación idílica, pero sí que hay una estructura económica y política que conforma espacios. La ciudad es fundamentalmente un ente vivo y los barrios también, y en esa medida son evidencia de los procesos sociales y económicos que se dan en esos contextos. Y por eso es que no nos debería sorprender que de pronto Cristo Rey, que en algún momento se aglutinó en torno a organizaciones vecinales de carácter contestatario y que hicieron luchas populares muy importantes en este país, hoy están defendiéndose de ser habitados por migrantes nicaragüenses, porque es la lógica con la que fundamentalmente se comporta todo el sistema urbano nuestro, ¿verdad? Y igual la lógica de, si confío más en los propietarios y menos en los inquilinos, me relaciono más con el que se parece a mí y menos con el que se diferencie. Todas estas cosas tienen una connotación política económica que no es casual, que está desarrollada ampliamente por los autores del derecho a la ciudad, y esa sería, digamos, mi llamada de atención. La historia de la ciudad de San José se confirma en el trabajo de los compañeros en la medida en que seguimos reproduciendo en pequeños espacios las dinámicas sociales que nos unen en este momento. Y para terminar entonces de la construcción del documento, el documento refleja el proceso de investigación y en esa medida tiene una gran riqueza y yo realmente les invito a que lo lean, porque además van a ir viendo el proceso que los compañeros fueron generando. En lo metodológico me parece muy valioso la indisciplina, en la medida en que la sociología se mete con otras disciplinas. Hace rato realmente que los temas urbanos son abordados desde muchas disciplinas. Los compañeros hacen un aporte muy importante en este sentido. Y mi sugerencia sería más bien
ya casi que para lo interno, trabajemos con la historia de las organizaciones, trabajemos esas correlaciones y vámonos cualitativamente al fondo de cómo es posible que la gente no quiera al otro solo porque es inquilino y no propietario. No, no lo pregunto como tiene que quererlo, sino cuáles son los procesos que se están dando ahí que hacen que lleguemos a ese nivel de estratificación. Y también trabajemos el índice de convivencia. Yo creo que sería muy interesante que entremos a profundidad en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocibel. Yo quisiera que la coordinadora del programa, del cual Julio y Paulo son parte dentro de nuestro centro, nos haga una pequeñita presentación, una pequeñita referencia al trabajo de Julio y Paulo, a doña Cinia, que pase acá adelante y nos brevemente se refiera usted como coordinadora del programa al trabajo que ellos dos han realizado. Es fuera de programa, pero creo que sí debemos escuchar a doña Cinia. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, una felicitación a los compañeros, a Pablo y a Julio, y un agradecimiento también a los expositores que nos han comentado de una manera tan, tan interesante, digamos, ese trabajo. Yo quisiera decir que nosotros como equipo de Procultura, aquí estamos en pleno el equipo, y nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos, de verdad, del trabajo realizado por los compañeros, del aporte que este trabajo representa. Decir que, bueno, Procultura y con el SIGDE, ¿verdad? Procultura nace con el SIGDE desde el principio, somos un centro de investigación muy reciente, un programa reciente. Este es el primer, la primera investigación que se produce, digamos, en el programa, ¿verdad? Como tal, y que me parece que es una forma excelente de ir marcando ese derrotero, digamos que es uno de los intereses del SIGDE y de, en este caso del programa, de trabajar el tema, digamos, de estudiar la ciudad, de trabajar el tema de las dinámicas territoriales, del espacio, de la convivencia. Y quisiera decir en eso también que uno de los, digamos, de esos objetivos o esos lineamientos que marcan el programa tiene que ver justamente con el estudio del cambio sociocultural, de los procesos, de cómo esas cifras macroeconómicas, de cómo esas tendencias globales, ¿verdad?, se pueden, se llevan o se pueden evidenciar en las prácticas, en la vida cotidiana, en las personas de carne y hueso, en los espacios, digamos, o en los referentes más micro. Y entonces, me parece que este estudio que hacen los compañeros es un aporte absolutamente apegado, digamos, a ese interés del programa y a ese interés del SIGDE, de poner sobre la mesa, de generar elementos para la reflexión, ya no solamente del centro, también del centro, de la universidad y del país en general, de aspectos que han quedado, digamos, que han sido poco estudiados en el país realmente, por lo menos desde esa perspectiva, desde esos interrogantes que ellos han, pues, que han planteado en este estudio. El tema de la convivencia, de la desconvivencia también, el tema de la ciudad como y el derecho a vivir en ella, a habitarla, el tema de la participación ciudadana en esos contextos. O sea, son temas realmente profundos, ¿verdad? Y yo creo que desde ese punto de vista, los aportes que los compañeros hacen, como lo decía don Sebastián, para la posibilidad de, digamos, de otros estudios
que aportan complejidad al tema de la ciudad. Me parece que estos y muchos otros elementos yo quisiera destacar, decir que este trabajo que ellos han realizado y en el espacio, digamos, del programa ha significado también momentos muy interesantes del compartir. Yo quiero destacar también eso, que no aparece en el estudio, pero que se da en el trabajo, ¿verdad?, del equipo, de los cuestionamientos, de las lecturas, de los puntos, digamos, de vista socializados en determinado momento, que nos genera a nosotros, que estamos también con otros proyectos, nos genera también... no solamente encontramos puntos en común, sino por lo menos una serie de interrogantes que se abren desde el momento que ellos están trabajando en la ciudad, y hay otros proyectos trabajando en otros espacios con otros tipos de dinámicas también territoriales. Así que por ahí creo que se está marcando la cancha muy, muy, muy bien, muy claramente, y no me voy a extender más. Así que felicidades, de verdad. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, de participaciones por parte del público. No sé si tendremos algún otro micrófono para la gente. Bueno, parece que solo tenemos uno. Preguntas que ojalá no se echen un discursote muy demasiado amplio. ¿Vos crees? Okay. Andrés se va a encargar de pasar el micrófono. Buenas noches. No hay ninguna pregunta, simplemente es una felicitación más a Julio y a Pablo por ese trabajo que he conocido a lo largo de este tiempo. Espero que vengan más investigaciones de esa calidad, y me encantaría pues aportar un poquito más de lo que hice en algún momento cuando ustedes llegaron por primera vez al INEC a solicitar información. Muchas gracias, felicitaciones a todos. Pensando, Julio y Paulo, en otros actores, digamos que en el trabajo uno ve la reconstrucción del tejido, digamos, de lo micro del barrio, y en un enfoque muy rico, digamos, una reconstrucción de ese tejido, de las transformaciones de ese tejido, y cierta instantánea, digamos, a partir de esas categorías, ¿verdad?, de el espacio, el tiempo, la convivencia y la participación. Ahora, pensando en otros actores, yo sé que no pertenece al objeto, sin embargo, pensando en mercado y Estado, un poco a partir de la reflexión que hace Rosibel, uno de los puntos que tocó, es decir, remontando aquí, por ejemplo, afectaría un poco la información que tienen en términos de cruce que no se haya hecho, por ejemplo, cruce de información de las variables, por ejemplo, diría yo que el efecto del neoliberalismo como patrón económico de las últimas década y media, dos, que tiene un efecto sobre esas barriadas, es decir, qué impacto de ese nivel podemos decir incide en la confianza, por ejemplo, en la idea de la convivencia. Me refiero, eso podría ser, yo sé que trasciende a los objetivos, sin embargo, la idea de mercado-estado como otro de los, como actores también, aparte de la ciudadanía que se construye, pues, y que trata de construir algo, poco, alguna reflexión en esa línea. Gracias. Bueno, igual, felicitar a Coto y a Julio. Yo, como parte de Procultura, varias veces hemos compartido el avance, un poco el índice, un poco, digamos, todo el proceso. Tal vez un poco si nos pueden ampliar
¿qué características, digamos, más allá qué diferencias o qué similitudes en términos de población, ya sea en términos etarios, han marcado mucho el tema del uso y la apropiación respecto al trabajo o el tema de género? Tal vez el tema migratorio lo mencionaron, pero quizá preguntar un poco más sobre los otros rostros, digamos, que tanto en Barrio Escalante como en Cristo Rey siguen habitando o deshabitando. Eso por un lado, y también un poco la relación tal vez que se pueda ver entre el barrio y el resto de San José desde ambos costados, que tanto, qué sé yo, el casco central, como lo mencionaron, tiene mayor o menor significancia en Cristo Rey o en Barrio Escalante. Si ustedes buscaron eso, digamos, una percepción desde lo local del barrio en relación con la ciudad como tal, si hay ahí elementos que tal vez puedan, como se dijo hace un rato, indisciplinarse. Y lo último, ustedes mencionan y trabajaron bastante toda la génesis de los barrios, y desde ahí colocan como un hito, ¿verdad?, de cómo leer el barrio hoy. Si Cristo Rey fue obrero, entonces desde ahí se viene toda la trascendencia y se lee desde ahí. Entonces un poco, y sin buscar ser profeta ni nada, ¿qué proyecciones podríamos entender uno en la dinámica de San José en esa doble línea donde hay barrios, digamos, con marcada clase social? Un poco, ¿hacia qué nos vamos a enfrentar en cuanto a dinámica de ciudad? Si los barrios verdaderamente van a desaparecer o se van a reconfigurar como economías diversas, un poco lo que se presenta en Barrio Escalante, un poco en esa línea, dándole un poco la idea de continuidad histórica. Entonces, por ahí. Yo quisiera compartir una rapidísima reflexión también para que los muchachos Julio y Pablo se refieran a eso. A mí me parece, yo me leí el documento y después yo también traté de invitar a que la gente viniera a esta presentación por los medios que tengo a mi alcance, por ejemplo las redes sociales, y al enviar mensajes invitando a la gente a venir a esta presentación, yo insistía en la idea, que no sé si Julio y Pablo compartirán conmigo, de que de alguna manera el documento de lo que está hablando es de la ciudad, en este caso de San José, pero digámoslo así, de la ciudad en los tiempos del neoliberalismo. Un poco se me ocurre que es algo así como la ciudad neoliberal, la ciudad de la época de hegemonía neoliberal. Y hay muchas cosas en el documento que me lo sugieren, ¿verdad? No simplemente la polarización, las diferencias tan marcadas que no son nuevas, como bien ha dicho la misma Rosibel, igualmente hace 50 años atrás Escalante era un barrio claramente oligárquico, mientras Cristo Rey era claramente un barrio popular, obrero, ¿verdad? Y ahí estaba marcadísima la diferencia social, en eso no hay gran novedad. Probablemente esa diferenciación social, esa polarización, esa polarización de los territorios que corresponde a polarización de grupos sociales, tendríamos que visualizarlo un poquito diferente, entrando a considerar, por ejemplo, fenómenos como el del desarrollo de Escazú, que es un fenómeno mucho más reciente, más propiamente de los tiempos del neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, no tanto pensaba yo que esto nos convocaba o nos sugería la idea de la ciudad en los tiempos del neoliberalismo, desde esa perspectiva, no tanto por la diferencia social que evidentemente hay entre Barrio Escalante y Barrio Cristo Rey, sino en virtud de una serie de otras dinámicas sociales que en el estudio de ellos quedan evidenciados. Por ejemplo, toda el cambio que parece estarse dando en esa clase obrera instalada ahí en Barrio Cristo Rey no es la misma clase obrera de 40 años atrás, es una clase obrera que ha cambiado, que incluso está cambiando bajo la presión que significa ser receptora, que el barrio sea receptor de una gran cantidad de población migrante de origen nicaragüense, ¿verdad? Pero además es una población obrera que ya comienza a laboralmente está en otros lugares, no en los que estaban los obreros de hace 40 años atrás,
con elementos novedosos como la incorporación de la mujer a ese mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, ¿verdad? Que es algo muy característico de esta época. Digamos, ese tipo de elementos, los elementos de individualización que se ponen de manifiesto, sobre todo entre la población de Barrio Escalante, las dificultades de organización que ahora se manifiestan en Barrio Cristo Rey, que es algo diferente de lo que fue la historia de ese barrio en el pasado, ¿verdad? Las visiones de ciudad que en uno y otro caso se manifiestan, ¿verdad? Que yo creo que refleja mucho el imaginario propio de esta etapa neoliberal que nos ha correspondido vivir en los últimos decenios, ¿verdad? No es el mismo imaginario, con toda seguridad, no es el mismo imaginario que se manejaba 40 o 50 años atrás, entonces no son las mismas representaciones que en aquel momento existían, que en aquel momento se manifestaban. Digamos, esa es como una idea muy fuerte que el trabajo de ellos me sugirió, ¿verdad? Esa idea, y que me parece a mí que sería una veta interesante de investigación y de trabajo en el futuro, una perspectiva de trabajo desde ese locus, digamos, desde ese posicionamiento, que es mirar la ciudad como una construcción en proceso, una construcción dinámica, en pleno movimiento de transformación, pero ubicada propiamente en esta etapa histórica del neoliberalismo, lo que eso significa para la ciudad. Es una idea que me quedó mucho rondando, como les digo, a partir de la lectura del documento. Me parece que en el documento hay un montón de insinuaciones, de sugerencias muy interesantes en ese sentido, hay un montón de cosas que nos hablan de eso, y que me parece también una veta de investigación interesante para el futuro. Bueno, le damos las palabras aquí por unos 10 minutos más, poniéndole mucho, pero mucho, mucho, unos 15 minutos para Julio y Pablo, para que se refieran tanto a los comentarios de Sebastián y Rocibel como a la participación del público. Gracias a todos por las preguntas. Bueno, voy a empezar tal vez con las observaciones de los compañeros panelistas. De hecho, no lo habíamos visto en términos de la falsa securitización, que es un tema que tal vez no tratamos de desarrollar por el hecho de que en la investigación nunca hubo una pregunta concreta ni directa al tema de violencia e inseguridad, porque intentamos ver ese elemento de conflicto dejándolo abierto. Pero claramente la evidencia, la lógica y el desarrollo de lo que está pasando nos lo dio, y ya a partir de eso sí observamos esos procesos de temor y hasta de purificación de los espacios, porque Pablo, hay una parte que trabaja en las proyecciones fenomenológicas donde es tratar de reconfigurar su higiene, su estatus, su prestigio y diferenciarse también de los otros. Esto es muy importante. En cuanto al el enlace pragmático, nosotros ojalá, y si se pudiera, hay recomendaciones de política pública en el documento de influenciar con lo que es la información y el índice actores públicos, pero ya sabemos por experiencia propia que intentamos hacer un aporte con un observatorio municipal, pero ellos no querían invertir plata en indicadores de convivencia, porque son subjetivos y por un montón de cosas más. Y entonces eso es como lo que hay que empezar a apoyar para poder, bueno, no sé, fomentar. En cuanto a los comentarios de Rocibel, agradecemos, digamos, este enfoque en el que no habíamos visto lo de forma, apariencia e imagen, que de hecho debería aportarnos, porque realmente apoya un poco en esa construcción cognitiva, que no lo tenemos tanto en cuenta, porque lo planteamos a partir de lo que nos decían, es decir, poníamos en duda al entrevistado y él nos iba creando esas formas, pero no lo teníamos tanto a nivel cognitivo. Y claro, hay que seguir trabajando el índice, ese índice es apenas un peloteo de unas preguntas que pueden fortalecerse con otras dimensiones, que puede que no sean estas cuatro dimensiones, ya nosotros nos dimos cuenta que habrán otras dimensiones de análisis que nos hacen falta trabajar, pero que se podríamos aplicar en la investigación que sigue, que ya estaría un poquito más enfocada a la cuestión de la segregación. De Dagoberto, de la cuestión de la relación entre el mercado y el Estado, básicamente uno de los problemas del mercado en Cristo Rey es que no existe, o su desaparición, o su oferta, o su condición estructural se ha alejado del barrio.
dejando un sentimiento no solo de protección estatal, sino también de los encadenamientos que pueden tener para producir o vivir o trabajar en el barrio. Si nosotros sacamos los indicadores del 2011, de dónde es que trabajan los habitantes del barrio, es muy poca la población que trabaja dentro del barrio o que tiene trabajo que no sea informal o totalmente desprotegido. En Escalante viven y son, bueno, ya Pablo reseñó un poco la conformación de la población profesional, gerencial, sector público y algunos trabajadores liberales que sí trabajan en el espacio y que también van creando servicios y que entran servicios, es decir, hay inclusión dentro del espacio porque entran servicios, hay bancos, hay actividad cultural, ellos pueden, están cercanos a ciertos lugares y a ciertas condiciones. De hecho, la acumulación de las inclusiones hasta las de las desventajas es como un poco este reflejo. En cuanto a lo que nos plantea Juan Antonio sobre la población, ya dentro del documento de investigación hay un esfuerzo por ver cómo los dos espacios son tan diferentes. No utilizamos cuando diseñamos el proyecto distancias, no utilizamos segregación, utilizamos distancias territoriales, porque los dos barrios son abiertos todavía y tienen vinculaciones al espacio. Pero en términos demográficos son tan diferentes que de hecho los gráficos, las tablas, eran muy diferenciadas. Por ejemplo, en educación es todo lo contrario, alta educación, baja educación, trabajan en el sector construcción, en Cristo Rey, en servicios, en sector informal, en cambio los otros en cuestiones intelectuales. En fin, las diferencias y los índices demográficos son muy grandes. Hay algo interesante que tal vez nosotros no tuvimos el tiempo de abordar y que Pablo podría profundizar un poco más, que es la cuestión de las proyecciones fenomenológicas. Dentro del marco teórico nosotros integramos un modelo para entender cómo es que se proyectan no solo en el pasado, sino en el futuro, que eso es un poco la fenomenología. Y en ese caso, por ejemplo, en la entrevista, habían tres preguntas al final, de hecho eran las últimas preguntas, donde se preguntaba, ¿conoce la historia del barrio? ¿Qué nos puede decir acerca de la historia del barrio? Entonces ya, ahí inquiríamos. ¿Usted cómo quisiera que fuera su barrio y también la ciudad? Entonces así hacíamos un encadenamiento en términos del barrio, de su espacio inmediato y también de su espacio más general, donde ahí podemos ver el elemento de qué decían sobre San José. Y ahora, Pablo, les podría leer una cita que nos pareció hasta, de hecho después de la entrevista quedamos un poco sorprendidos porque fue demoledora, es decir, era como San José, la San José de Johnny, está allá, no está aquí y no lo va a estar. Y el transitarte nunca va a estar ahí, ni un montón de servicios culturales no llegan a esos lugares. Pero bueno, le gusta vivir en este barrio, porque así no, porque no. Esas eran como las proyecciones, historia y prospectiva del barrio. Entonces ellos ahí sí construyeron y dentro del documento hay un enfoque en el que ellos sí tienen como una idea y sí se proyecta un tipo de ciudad. Y esto tal vez se encadena un poco con lo que Luis Paulino nos plantea, ¿es una ciudad neoliberal o cuáles son las características de esto que está pasando? Y tal vez es una reconfiguración hacia la fragmentación, es decir, los vecinos de Cristo Rey prácticamente por el contexto de fragmentación que ha creado este modelo, no tienen la mínima capacidad de proyectarse de una manera, esperanzadora, ¿no? Y sobre eso los de Escalante sí la tienen, a pesar de que viven en barrios, todavía son abiertos, no son segregados. Si nos vamos a otros lugares, ahí ya probablemente ni siquiera reconozcan al otro, no reconozcan quién es el otro, porque ya lo tienen etiquetado a tal nivel que probablemente por color, por comportamiento, por vestimenta, es un desclasado y probablemente es un paria, como plantea Luis Huacán. Y como paria que es, no tiene el acceso ni tiene la entrada a los espacios. Y eso es un poco esta fragmentación de esta ciudad cada vez más desigual y que está generando serios problemas de convivencia. No tanto enfocándonos como en problemas de seguridad, sino como en problemas de reconocimiento y acceso a un derecho, a una equidad en la ciudad. Bueno, gracias a Rosy, a Sebastián por las intervenciones, por los aportes. En realidad, yo quiero rescatar otra vez lo de recibir el tema de la forma, la apariencia y la imagen es realmente una otra forma de trabajar la trialéctica que es rica, porque de repente refiere a varias imágenes, pero bueno, voy a hacer un paréntesis y también agradecerle a Sebastián, porque sí, yo creo que dentro de la investigación también hubo un esfuerzo interdisciplinario
o por meterse de repente frente a otros elementos que no son propios de la sociología, como es el tema del espacio, y del espacio como, como expresión urbana, como, como expresión arquitectónica. Eso supuso de repente también empezar a absorber ciertas categorías y ciertas formas de ver las cosas que no son tan propias de las ciencias sociales, se podría decir. En función un poco de las preguntas que yo siento que van, digamos, la de Toño tiene elementos de fondo políticos, entiendo, o sea, cuáles son los rostros, cuál es la historia de los barrios, la que plantea también Dagoberto me parece que anda como por esa concatenación, cómo la ciudad es expresión, o cómo se puede jugar el tema del espacio, la producción del espacio, la ciudad, a partir de la configuración de políticas de Estado o del mercado. Un mercado que tiene que ser entendido no solo a nivel económico, sino a nivel cultural, porque eso supone sensibilidades y producción de subjetividades, que sería como otro elemento que tal vez no se aborda acá, pero que hay que tomar en cuenta. En función de eso, y acogiendo también lo que dijo Luis Paulino, como para tratar de hacer una suerte de síntesis, yo creo que, y utilizando Goffman, que no es un marxista, pero que de repente Goffman trabaja mucho el tema de la vida cotidiana como un escenario, como un teatro, la ciudad se vuelve un teatro objetivo, concreto, material, donde actúan las fuerzas del mercado, donde actúan las fuerzas políticas hegemónicas. La ciudad es una obra, diría Lefebvre, y lo dice muy claramente, y como obra es una obra de producción humana, y como obra de producción humana supone también que somos nosotros los humanos, los grupos, los individuos, las clases dominantes, hegemónicas, que terminan también imponiendo una visión de ciudad a partir de sus idearios económicos, políticos y culturales. Yo creo que la ciudad actual es una ciudad neoliberal, porque expresa exactamente eso, expresa segregación. Lo que nosotros vemos en los indicadores de pobreza, yo he trabajado pobreza en otras investigaciones, yo siempre he tenido como esa inquietud, y yo inclusive alguna vez la discutí con Julio, de que la pobreza generalmente dentro del sistema actual se oculta objetivamente. La ciudad hace exactamente lo mismo con la segregación. Generalmente los barrios empobrecidos no son visibles, lo que sí es visible es la riqueza, la opulencia. Entonces, por ejemplo, y ahí vengo con la metáfora que, digamos, con el trío de conceptos que manejaba Rossi, es rico, porque de repente cuando uno trabajó, por ejemplo, en la coyuntura del TLC y le tocó ir a la Carpio, uno cuando estaba trabajando en la barriada urbano marginalizada, que es la Carpio, uno podía ver desde la Carpio a Multiplaza, Escazú, podía ver lo que es Santana, o sea, se podía ver la opulencia. Ahora Julio y yo estamos planteando otra investigación que tiene que ver con bienes comunes y vamos a trabajar con Alajuelita, y en las primeras giras que tuvimos, el primer impacto que por lo menos personalmente, y creo que Julio también lo comparte, que tuvimos es que Alajuelita sea un alto, un alto, y desde ese alto se ve todo el Valle Central y se ve todo el proceso de conurbación, esos edificios, esas torres que se están construyendo en Paseo Colón, se ven los edificios nuevos de San José, se ve digamos la Sabana, se ve claramente esta San José moderna, y eso simplemente es como exhibir la riqueza a las personas que están totalmente excluidas, ¿verdad? Y eso de repente es la demostración de cómo un sistema económico se expresa en su producción de espacio social, en su producción de ciudad. Pero eso también expresa y le pone cara y le pone y lo vuelve material el tema de cómo se representa la exclusión social. La ciudad viene a expresar esos malestares. Históricamente esos barrios del sur, leyendo por ejemplo Florencia Quesada, son exactamente la evidencia del primer proceso de segregación originaria que sufre San José. Y ahora también son ampliados hacia la Juelita, Desamparada, de los Atillos, el segundo proceso de segregación que está viviendo la ciudad de San José, pero a partir de la lógica de neoliberalismo, que es diferente a la que se implementó al principio del siglo XIX y siglo XX en Costa Rica, que era la lógica más liberal. Entonces, ahí es cuando uno empieza como a ver los componentes que tiene la ciudad, digamos, cuáles rostros están de fondo, los jóvenes, cuáles rostros no están siendo visibilizados, qué historia no se está contando, digamos, ahora refiriendo o tratando de jalar lo que decía Toño, qué tan importante es el tema de la historia para poder comprender la cuestión fenomenológica de la vivencia cotidiana en los barrios. Nosotros no podemos comprender lo que Cristo Rey deja de ser y lo que Cristo Rey pierde si no entendemos el tejido social de fondo que hay, que es un tejido social político que inclusive nos coloca en una coyuntura precisa del momento de la historia costarricense, la coyuntura del 48. La intervención estatal o la no intervención estatal realmente tiene una intencionalidad política y es la desorganización y la desmovilización de juntas progresistas que actuaban como movimientos sociales claramente políticos
y que hacían de una u otra forma un rescate al derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, y lo decía Julio con claridad, realmente está de las manos de unas pocas personas y de unos pocos grupos. Otros grupos están totalmente relegados, y quizás ahí voy a hacer uso de la cita de Federico, de uno de los sujetos que entrevistamos en Cristo Rey, que tenía una claridad política increíble, ¿verdad? Por su misma historia. Digamos, su cuñado era, don Cholo, era militante del Partido Comunista. Empedernido, totalmente, claro. Y entonces, Federico dice, primero que somos parte de ellos, y esos ellos es la San José incluida, la San José de la élite, la San José de Barrio Escalante, de Barrio Mon. San José está integrada a todos nosotros, que no sea San José la que integra el bulevar, que no sea San José para los comerciantes del centro de San José, que todos seamos San José. Digamos, Johnny Araya, vos lo ves en el Parque Morazán, en el Parque Central, en la Plaza de la Cultura, en el bulevar, pero aquí vos lo ves, solo cuando hay campaña política. Sin embargo, nosotros debemos pagar mantenimiento de parques y seguridad. Aparte, con todos los servicios urbanos que se pagan, entonces que nos traigan todo eso para acá, para estos lados, es que es lo que interesa, es que lo que interesa es inversión. Y esto supone varias cosas. Supone que la ciudad elitizada, estetizada, higiénica, limpia, que se construye para el disfrute y el goce estético de nosotros cuando transitamos, es la misma ciudad que por los bulevares la recorren las personas de La Juelita, la recorren las personas de Cristo Rey, la de Sagrada Familia. Es un poco lo que Berman habla en una cita, citando Haussmann. Haussmann creo que es un arquitecto francés que construyó la París de Napoleón, que cuando se construyen los bulevares, se les olvida que al construir los bulevares conectan la ciudad rica con la ciudad excluida. Y entonces los pobres conocen las bondades, las riquezas de las grandes élites y se antojan de eso. Y yo creo que ahí es cuando se denota el potencial político, digamos, del tema de entender la ciudad como una obra política también, porque esto supone también el elemento de que es necesario asignar históricamente la ciudad. El tema de la nomenclatura en Barrio Escalante es simplemente ponerle nombre histórico y posicionar a los grandes hitos, personas que son representantes de Barrio Escalante. Hacer ese mismo proyecto, por ejemplo, en Barrio Cristo Rey sería riquísimo, porque por Barrio Cristo Rey pasaron figuras como Carmen Lira, Carlos Luis Fallas, luchadores sociales, pasaron, digamos, grandes luchas que están ahí, que no están visibilizadas. El olvido de la historia de los barrios supone también su muerte, que eso es lo importante rescatar cuando también se trabaja el tema de la convivencia de los índices. Ese índice está trabajado por elementos históricos de fondo. Si no se rescata la historia de fondo de la ciudad, las ciudades empiezan a morir. Lo que no se nombra no existe, y eso es muy preocupante, porque en el nombramiento, digamos, de los elementos populares que componen la ciudad de San José, se está desapareciendo no solo una parte del barrio, sino una parte importante de la historia del país, que se ha venido, digamos, invisibilizando desde hace mucho tiempo. Entonces, son, creo que, elementos que están de una u otra forma todos conectados a un espacio, obra, que se llama ciudad, y que es necesario nombrar y que es necesario también visualizar y articular con un montón de elementos. Rocibel quiere agregarnos algo. Sí, muchas gracias. No, muy rápido. Es para cerrar con Cortázar otra vez. Léanse un texto que se llama Subir las gradas hacia atrás, porque es un ejercicio mental y físico, pero también es toda una metáfora, porque al subirlas viendo hacia adelante, la vista está pegada en las gradas, pero al subirlas viendo hacia atrás, la vista se abre al horizonte. No, Roxa, ya terminamos, Roxana. Bueno, pero muy breve, Roxa. Sí, eso está también mencionado en el documento. Gracias, Roxana. Yo nada más, dos cositas. Primero, para quienes vienen tal vez que no conocen muy bien el funcionamiento del SIGDE, nada más aclararles que el SIGDE está formado por tres programas. Yo soy el director del centro, pero hay tres programas y cada programa tiene un coordinador. Bueno, yo soy coordinador de uno de los programas. Y en particular, este programa le llamamos el Procultura, cuya coordinadora es doña Cinia, que nos dirigió unas breves palabras. Mencionar algo que creo que no ha sido mencionado el día de hoy, pero creo que es una de las cosas que no debería pasar inadvertida, que está en el documento y que es también un aporte valioso del documento,
Y es que el documento también, el trabajo de Julio y Paulo, también entra a analizar la cotidianidad de la vida en los barrios, o sea, la cotidianidad en la casa, en la organización del tiempo para el trabajo y lo poquísimo que queda para el ocio, etcétera. Ese elemento más individualizado, más personalizado, más subjetivo de la cotidianidad también está estudiado dentro del trabajo de ellos. Y yo creo que ese es uno de los elementos en que más claramente se manifiesta que estamos en los tiempos del neoliberalismo, cómo las cotidianidades de las personas, hombres y mujeres, se ve alterada por una serie de demandas que provienen del sistema de vida en el cual nos desenvolvemos. Yo quería resaltar eso porque me parece que no había sido mencionado y es también una de las cosas que hay que resaltar. Yo quiero terminar reiterando mi felicitación, mi reconocimiento a Julio y a Paulo, creo que han hecho un magnífico trabajo, un aporte valioso, interesante, creo que están abriendo brecha de alguna manera, en muchas formas, mejor dicho, innovando con lo que han estado trabajando y también abriendo brecha en el sentido de que yo creo que pues, esto inaugura una línea de trabajo en nuestro joven centro, una línea de trabajo en el campo de la investigación sobre temas urbanos. Julio y Paulo seguirán profundizando en eso y no dudo que van a venir muchos productos futuros, también de muy alto nivel y seguramente de más nivel todavía que este, porque estoy seguro que ellos van a seguir madurando y creciendo y mejorando en su trabajo de investigación y que es toda una veta de trabajo interesantísimo a todo este tema de lo urbano, de la convivencia, de los espacios urbanos, de la interrelación urbana, de la forma como se construyen las cotidianidades y las relaciones en lo urbano. Y bueno, aparte de esa, reiterar esa felicitación, ese reconocimiento, un pequeñísimo y súper humilde, excesivamente humilde agradecimiento para nuestro invitado externo, que es el regalo de un pequeño librito para Sebastián de parte de nuestro centro, de la editorial de la URED, para él, como un pequeñísimo agradecimiento por su contribución. Gracias, Sebastián. Y también muchísimas gracias a Rocibel, creo que el aporte de Rocibel fue riquísimo, sumamente sugerente, lleno de agudas observaciones, y de nuevo a Julio y a Paula, para ellos dos tiene que ser el aplausote más grande, ¿verdad? Gracias a ustedes, y hay un cafecito, un pequeño refrigerio, donde podemos conversar más sobre todo esto. Gracias, buenas noches.